The sermon, Pardon, was delivered on Monday evening, October 28, 1963, in the Ramada Inn for the Full Gospel Christian Businessman in Tucson, Arizona, USA. Este mensaje, Perdón, fue predicado el lunes en la tarde, 28 de octubre de 1963, en el Hotel Ramada Inn para los hombres cristianos de negocios del Evangelio Completo en Tucson, Arizona, Estados Unidos de América. Let us remain standing just a moment for prayer. Let us bow our heads now. Permanezcamos de pie un momento para orar. Inclinemos ahora nuestros rostros. Our Heavenly Father, we deem this such a great privilege to stand here among the saved and can sing this glorious old hymn of the church, Lord, I Believe. Nuestro Padre Celestial, consideramos este un privilegio tan grande pararnos aquí entre los salvos y poder cantar este antiguo himno glorioso de la Iglesia. Creo, Señor. To see the faith of our Father still living in the hearts of His children down through the ages. And as the song has just told us, we are on our way to Canaan's land. Al ver la fe de nuestros padres viviendo aún en los corazones de sus hijos con el transcurrir de las edades, y como acaba de decirnos el canto, vamos de camino a la tierra de Canaán. We pray, Father, tonight, if there be some here who has not made that decision yet, has not come to the place that they can just only believe the word. I pray that this will be the night that they'll make that final say and accept Christ as Savior, be filled with His Spirit. Oramos, Padre, en esta noche, que si hubieran aquí algunos que aún no han tomado esa decisión, que no han llegado al punto en el que ellos puedan tan solo creer la palabra, oro que esta sea la noche en que tomen esa decisión final y acepten a Cristo como Salvador y sean llenos de su Espíritu. We thank Thee for this group that's called the Full Gospel Businessman and for what it stands for righteousness. Te damos gracias por este grupo llamado los Hombres de Negocios del Evangelio Completo y por lo que representa, justicia. We're happy to know that in our land is man in the business world who takes time to serve you, to tell others, spending their money and their time to help others along the way, becoming citizens of the kingdom of God. Estamos gozosos de saber que en nuestra tierra hay hombres en el mundo de los negocios que toman tiempo para servirte, para compartirlo con otros, usando de su dinero y su tiempo para ayudar a otros por el camino, a que lleguen a ser ciudadanos del reino de Dios. We thank Thee for our minister brothers here tonight, those who are holding the torchlight to show this darkened world that there is a road that leads to glory. Forever member of the Church of the Living God, and for those who have come in, Lord, newcomers. Te damos gracias por nuestros hermanos ministros aquí esta noche, los que están sosteniendo la luz de la antorcha para mostrarle a este mundo tenebroso que hay un camino que conduce a la gloria. Para todo miembro de la Iglesia del Dios vivo y para aquellos que han entrado, Señor, los nuevos. We pray now that as we endeavor to open the word that you will divide it to the people as we have need of. Oramos que ahora, mientras nos disponemos a abrir la palabra, que tú la repartas al pueblo de acuerdo a nuestra necesidad. And when the service is closed tonight and we go home, may there be newborn babes added to the kingdom. Y cuando haya terminado el servicio esta noche y vayamos a casa, que haya recién nacidos añadidos al reino. Or maybe there's someone here tonight, Lord, who's very sick and needs the touch of the great physician. May they receive it tonight. O quizá haya alguien aquí en esta noche, Señor, que esté muy enfermo y necesita el toque del gran médico.
Que ellos lo reciban en esta noche. Grant it, Lord. And we'll humbly give thee the praise, for we asked it in Jesus' name, thy Son. Amen. And be seated. Concédelo, Señor, y humildemente te daremos la gloria porque lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Pueden tomar asiento. It's one of the greatest times of my life is when I get to stand before people to speak about the joy of my life, Jesus Christ, and what He means to me, and then to have the privilege of sharing this joy with someone else who has never had this joy. Uno de los momentos más grandiosos en mi vida, cuando puedo pararme delante de personas para hablar acerca del gozo de mi vida, Jesucristo, y de lo que Él significa para mí, y luego tener el privilegio de compartir este gozo con alguien más que nunca ha tenido este gozo. Speaking the other day, used to be a boy preacher. This is 33 years in the ministry. And I lived upon the reputation of a boy preacher, but now I've passed that time, and now I'm becoming the old preacher. Hablaba el otro día de cuando yo era un muchacho predicador. Con este son 33 años en el ministerio, y yo vivía con la reputación de ser un muchacho predicador. Pero ya he pasado ese tiempo, y ahora estoy llegando a ser el predicador anciano. But each day he, as the song said, he grows still sweeter than he was the day before. Pero cada día él, como dice el canto, es aún más dulce que ayer. As I begin to cross over the halfway mark and looking towards the setting of the sun, Christ becomes more to me day by day. Mientras empiezo a cruzar la marca de medio camino y a mirar en dirección hacia la puesta del sol, Cristo significa más para mí día tras día. And when I have these privileges stand before businessmen and women of the communities and to speak to them about something that means more to them than anything in the world, that is eternal life. Y cuando tengo este privilegio de pararme delante de hombres y mujeres de negocios de las comunidades y hablarles acerca de algo que significa más para ellos que cualquier cosa en todo el mundo, eso es vida eterna. I do not think there's anything any greater than that I could think of than eternal life. No pienso que haya algo más importante en lo que yo pudiera pensar que la vida eterna. When you're young, you begin to think about, as a boy, you're playing tops, and a little girl is cutting paper dolls. Cuando es joven, uno empieza a pensar, de niño está jugando con los trompos y la niña cortando muñecas de papel. After a while, it's your education. Then, are you going to marry the girl with brown eyes or blue? Pasado un tiempo, es su educación. Luego se casará uno con la muchacha de ojos color café o azul. Then the house is to be paid for, the children's to be educated, and where are you at? Y después hay que pagar la casa, los hijos tienen que recibir sus estudios y ¿por dónde va uno? But I'm so glad that there's something that's real. After this is all over, then you enter in to something that means more than these other things. Pero estoy muy contento que exista algo que es real después de que todo esto termine. Luego uno entra en algo que significa más que estas otras cosas. But they are essential, certainly they are. To who's going to be the mother of our and father of our children and our homes and so forth and the education of the children. Las cuales son, ellas son esenciales, seguro que son. En cuanto a quién va a ser la madre de nuestros y el padre de nuestros hijos, y nuestros hogares y todo eso, y la educación de los hijos. But even that all perishes
it goes, but life eternal is the greatest thing I know of. No obstante, aún así todo eso perece, va pasando, pero la vida eterna es lo más importante que conozco. It satisfied me when I was a young boy. It satisfies me now while I'm a middle-aged man. And I'm sure when the curtains are falling around my life, I'll be happy to go meet the one that I've spent my life for. Me dio satisfacción cuando era un joven. Me satisface ahora que soy un hombre de mediana edad. Y estoy seguro que cuando esté bajando el telón en mi vida, estaré gozoso de encontrarme con aquel para el cual he vivido. Now, to Brother Tony, the president of the chapter here, and I'm happy to be here with him in fellowship tonight with Brother Carl Williams and other chapter executives or representatives, and with all you visitors with us, we're happy to be here. Ahora, para el hermano Tony, el presidente aquí del capítulo, estoy contento de estar aquí con él en compañerismo esta noche, juntamente con el hermano Carl Williams y con los otros ejecutivos o representantes del capítulo, y con todos ustedes que nos visitan. Estamos contentos de estar aquí. One time I was speaking, I believe was at Little Rock, Arkansas, in the Robus Memorial Auditorium. Yo estaba hablando una vez, creo que fue en Little Rock, Arkansas, en el auditorio conmemorativo Robinson. And there'd been a man healed, had been several years on crutches, sitting on the street selling pencils, and he could all just twist his limbs, was paralyzed, and get around. People felt awful sorry for him. Y allí había un hombre que fue sanado. Llevaba varios años en muletas. Se sentaba en la calle vendiendo lápices, y él podía contorsionarse. Sus extremidades estaban paralizadas, y se movía. La gente sentía mucha lástima por él. One night he come into the meeting and he got a prayer card and got into the line and was healed. And the next day he had his crutches on his back walking up and down the street testifying. Una noche vino a la reunión y él recibió una tarjeta de oración y entró a la línea y fue sanado. Y al día siguiente él traía las muletas en la espalda, caminando de allá para acá por la calle, testificando. And I was trying to speak, and after a while he raised up and he said, Brother Branham, he said, I'm kind of at wit's ends. He said, when I heard you speaking, he said, I thought you were a Nazarene. That's what he was. Y yo estaba tratando de hablar, y después de un rato él se levantó y dijo, Hermano Branham, dijo, no sé qué pensar. Dijo, cuando lo oía usted hablar, dijo, pensé que usted era un nazareno. Eso es lo que era él. And he said, and then I seen so many Pentecostals around. He said, somebody said you were Pentecostal. Y dijo, y luego vi a tantos pentecostales alrededor. Dijo, alguien dijo que usted era pentecostal. And then I heard you say that you were a Baptist, or was ordained in a Baptist church. Said, I get it all mixed up. What are you? Y luego lo oía usted decir que era un bautista, o que fue ordenado en una iglesia bautista. Dijo, me confunde todo eso. ¿Qué es usted? I said, oh, that's easy. I'm a Pentecostal Nazarene Baptist. That's together. Dije, oh, es fácil. Soy un Pentecostal Nazareno Bautista. Así que es todo eso a la vez. When I come among the Pentecostal people a few years ago, which the Lord sent me over when he ordained that I should pray for his sick children. Cuando vine entre el pueblo pentecostal hace algunos años, hacia los cuales el Señor me envió cuando él ordenó que yo debería orar por sus hijos enfermos. And the own denominational church that I was with at that time didn't believe much on praying for the sick or divine healing. It was foreign to them. They told me I'd become a holy roller. Y la propia iglesia denominacional con la que estaba en ese tiempo no creía mucho en orar por los enfermos o en sanidad divina. Eso era ajeno para ellos. Me dijeron que me había convertido en un santo rodador y... Well, maybe I have become a holy roller.
I don't know, but I'm awful happy in whatever I am. Pues, tal vez me he convertido en un santo rodador. Yo no sé, pero sea lo que sea, estoy muy contento. And someone said I lost my mind. I said, then just leave me alone because I'm more happier this way than I was the other way. So I just feel good this way. And it's been joy unspeakable. Y alguien dijo que yo me había vuelto loco. Respondí, entonces déjenme en paz, porque estoy más contento de esta manera que de la otra. Por lo tanto, me siento bien de esta manera y ha sido un gozo inefable. But when I come among the Pentecostal people, I thought there were only one group of them. And then come to find out there's just about as many groups cut away in them as it was in the Baptist church that I came from. Pero cuando llegué entre el pueblo pentecostal, yo pensé que solo eran un grupo. Y luego me vine a enterar que hay casi la misma cantidad de grupos que se habían desprendido entre ellos, como los había en la iglesia bautista de la cual venía. Then I wouldn't take sides with any groups. I tried to stand between all of them and say, we are brothers. See? Entonces, no tomé lado con ninguno de los grupos. Procuré pararme entre todos y decir, somos hermanos. ¿Ven? And that's been my attitude ever since, to see the great church of the living God united together in faith and prayer and effort. Y esa ha sido mi actitud desde entonces. Ver la gran iglesia del Dios viviente unida en fe, en oración y esfuerzo. And then when the full gospel businessmen set up their organism, because they are not an organization, they're an organism. And that took in all groups. Y luego cuando los hombres de negocios del Evangelio completo establecieron su organismo, pues ellos no son una organización, son un organismo. Eso entonces incluyó a todos los grupos. And it gave me a place, and they took me under their wing, and I'm very grateful for the opportunity to speak for the Christian businessman, because there I can express my belief among all the groups at the same time. Y eso me ha provisto un lugar, y ellos me tomaron bajo su ala, y estoy muy agradecido por la oportunidad de hablar para los hombres cristianos de negocios, porque allí puedo expresar mi creencia entre todos los grupos a la vez. And it's been a great thing to me, and I belong to one organization, that's the Full Gospel Businessman. Y eso ha sido algo grandioso para mí, y yo pertenezco a una organización, y esa es la de los hombres de negocios del Evangelio completo. And to do that, there's now in Africa where we are planning going right away, down in South Africa where the Lord gave us one of the greatest meetings that I suppose he ever did give us, was down in South Africa where we saw 30,000 blanket natives receive Christ the Savior in one afternoon service. They registered 30,000. Y con ese fin están ellos ahora en el África, donde tenemos planes de ir inmediatamente allá a Sudáfrica, donde el Señor nos dio una de las reuniones más grandiosas que pienso que nos haya dado. Fue allá en Sudáfrica, en donde vimos a 30,000 nativos recibir a Cristo como Salvador en el servicio en una tarde. Registraron 30,000. The next morning, while Sidney Smith, the mayor of Durban, called me on the phone, which was at the meeting, we had somewhat around 200,000 at the stadium or the racetrack. A la mañana siguiente, mientras hablaba por el teléfono con Sidney Smith, el alcalde de Durban, el cual estuvo en la reunión, tuvimos alrededor de 200,000 en el estadio o en el hipódromo. And he said, go to your window and look out the window, and there came 7 van loads, and them great English trucks was practically almost across this room, full of crutches and wheelchairs and things that the people had laid on the day before. Y él dijo, vaya a su ventana y mire por la ventana. Y allí venían 7 furgonetas cargadas. Y esos camiones ingleses eran prácticamente del largo de este cuarto, cargados de muletas y sillas de ruedas y cosas en que la gente había estado acostada el día anterior. And they were walking behind the trucks,
sang him with her hands in the air, the song that you sang a few moments ago, only believe, all things are possible. Y ellos caminaban detrás de los camiones, cantando con sus manos levantadas el canto que ustedes cantaron hace unos momentos. Solo creed, todo es posible. And my heart, I said, Lord, this will be a memorial day to me. Y yo, en mi corazón, dije, Señor, este será un día memorable para mí. And the few days, the day, but I was only to be there 3 days, and that's where I'm returning back again now. Y los pocos días, el día, yo apenas iba a estar allí 3 días. Y allá es a donde estaré regresando ahora. And there are 3 days, and I just don't know what all taken place. That come about by just one miracle the Lord did at the platform. Y estuve allí 3 días, y yo sencillamente no sé todo lo que aconteció. Eso vino como resultado de un solo milagro que el Señor hizo en la plataforma. Give a boy that was walking on his hands and feet like a dog, restored him to his right mind, and straightened him up before the people. Le dio a un muchacho que caminaba en sus manos y pies como un perro, lo restauró a su mente cabal y lo enderezó delante de la gente. And the day before, those people had to be fenced off because they were having tribal war. And now they were at peace, walking with their arms around each other, singing, only believe all things are possible. Y el día anterior, esa gente tenía que estar separada por cercas, pues estaban en guerra entre las tribus. Y ahora ellos estaban en paz, caminaban abrazados cantando, solo creed, todo es posible. I tell you, the grand old gospel, though in its simplicity, has never lost its power when preached in the simpleness of the resurrection of Christ. And it grows dearer to me each day. Déjenme decirles, el gran evangelio antiguo, aunque en su simplicidad, nunca ha perdido su poder cuando es predicado en la sencillez de la resurrección de Cristo. Y yo, con cada día, lo aprecio más. And if you're a businessman here tonight, and you haven't come into any businessman's fellowship, let me recommend this full gospel businessman. Y si usted es un hombre de negocios aquí esta noche, y usted no ha entrado en ningún compañerismo de los hombres de negocios, permítame recomendarle a estos hombres de negocios del Evangelio completo. You don't have to belong to any church or every church that you're in. It's perfectly all right. No es necesario que usted pertenezca a ninguna iglesia, o cualquiera que sea su iglesia, está perfectamente bien. It has a title, full gospel businessman, but it don't have to be a full gospel man to do it. Methodist, Baptist, Lutheran, Presbyterians, even Catholic priests, whoever it is. Tiene como título Hombres de Negocios del Evangelio Completo, pero no tiene que ser un hombre del Evangelio completo para hacerlo. Metodistas, bautistas, luteranos, presbiterianos, aún sacerdotes católicos, quien quiera está allí. You know, I believe Jacob dug a well and the Philistines run him away from it. I believe he called it malice or something. He dug another one and they run him away from it and he called it strife and they dug the third one. He said, there's room for us all. ¿Saben? Creo que Jacob cavó un pozo y los filisteos lo hicieron huir de allí. Yo creo que él lo llamó malicia o algo. Él cavó otro. Lo hicieron huir de ese y él lo llamó disputa. Y cavaron el tercero. Él dijo, hay lugar para todos. So I think that's what this is. There's room for all of us here. And we'd be glad to have you in this Tucson area here to come in and fellowship with us. Entonces, creo que eso es lo que es esto. Hay lugar aquí para todos nosotros, y nos daría gusto tenerlos aquí en esta área de Tucson, que vengan y tengan compañerismo con nosotros. And then don't forget the Phoenix meeting, and I know we're not supposed to give advertisement from the platform here, because we've made that a policy. Y entonces, no olviden la reunión de Phoenix. Y ahora, sé que no debemos dar publicidad aquí desde la plataforma, pues hemos hecho esa una de las normas. But being this is all connected with the full gospel businessman, I'm to have prayer for the sick and preaching 4 days prior to the meeting at the Ramada this coming
January 19th to the 23rd. Pero siendo que todo esto está relacionado con los hombres de negocios del Evangelio completo, estaré orando por los enfermos y predicando 4 días antes de la reunión en el Ramada, este próximo diciembre, enero del 19 al 23. 4 days, I'll begin on the 19th, is that right? I begin on the 19th, and then I have 4 days meeting. 4 días, empezaré el 19, ¿correcto? Empezaré el 19, y luego tendré una reunión de 4 días. And to you Tucson people, next Sunday night I'm praying for the sick over at the Assemblies of God, Grantway, Brother Arnold Mack's church. If there's someone sick and like to come in, I'll be speaking there, the Lord willing, next Sunday night. Praying for the sick. Y para ustedes, personas de Tucson, el próximo domingo en la noche voy a orar por los enfermos allá en las Asambleas de Dios, Grantway, en la iglesia del hermano Arnold Mack. Si hay alguien enfermo y quisiera venir, estaré hablando allí, el Señor mediante, el próximo domingo en la noche, orando por los enfermos. And now, may the blessings of God rest upon you, and if you have your Bible, I would like to get quickly to the Word because I know many of you work tomorrow. Y ahora, que las bendiciones de Dios reposen sobre ustedes. Y si tienen su Biblia, me gustaría entrar rápidamente a la palabra, pues sé que muchos de ustedes trabajan mañana. And I will speak to you tonight from a scripture that I want to read out of the book of Romans. Romans, the 8th chapter. And we want to begin at the 28th verse and read down the 32nd verse inclusive. Y les hablaré en esta noche de una escritura que quiero leer del libro de Romanos. Romanos, el capítulo 8. Y queremos empezar en el versículo 28 y leer incluyendo hasta el versículo 32. Romans 8:28. And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are called according to his purpose. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. For whom he did foreknow, he also did predestinate to be conformed to the image of his Son, that he might be the firstborn among many brethren. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Moreover, whom he did predestinate, them he also called, and whom he called, them he also justified. And to whom he justified, them he also glorified. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. What shall we then say to these things? If God be for us, who can be against us? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? He that spared not his own son, but delivered him up for us all, how shall he not with him also freely give us all things? El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? May the Lord add his blessings to the reading of his word. And now, I want to speak on the subject of pardon. El Señor añada sus bendiciones a la lectura de su palabra. Y ahora, quiero hablar sobre el tema de perdón. The Bible said here tonight that he gave us all things. Well, we certainly could not speak on all things, but we will take one thing that he has given us, and that is pardon. La Biblia dice aquí, en esta noche, que él nos dio todas las cosas. Bueno, ciertamente no pudiéramos hablar sobre todas las cosas, pero sí tomaremos una cosa que él nos ha dado, y esa es perdón.
And I think that's a glorious word, to be pardoned, because we're all guilty of sin. Yo pienso que esa es una palabra gloriosa, el ser perdonado, pues todos somos culpables de pecado. We've all sinned and come short of the glory of God, and God, through His Son, has pardoned us from this guilt of iniquity and sin. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y Dios, por medio de su Hijo, nos ha perdonado de esta culpa, de iniquidad y pecado. And a pardon reminds me of a story I read once of a, in the Revolutionary War, I believe it was. Y un perdón me recuerda de una historia que leí cierta vez de la Guerra Revolucionaria, creo que fue. That there was a man, a soldier, foot soldier, that had did something that was the courts had found him guilty, and he was sentenced to be shot. I believe it was neglecting his post of duty in time of battle, and he was going to be killed by a firing squad. Que hubo un hombre, un soldado, soldado de infantería, que hizo algo que era... Los tribunales lo habían encontrado culpable y fue sentenciado a ser fusilado. Creo que fue abandono de su puesto de deber en tiempo de batalla. Y él iba a morir fusilado por un pelotón. And one fella felt so sorry for this man until he finally made his way to the great president Lincoln. Y un compañero sintió tanta lástima por este hombre que finalmente logró acudir al gran presidente Lincoln. Lincoln, being a Christian gentleman, they said he was riding up in his carriage when the messenger met him. Lincoln, siendo un caballero cristiano, dicen que él iba llegando en su carruaje cuando el mensajero lo encontró. And he fell upon his knees and said, "Mr. Lincoln, President of the United States, kind sir." He said, "I ask mercy for one, knowing that you are a Christian, and know that you have tenderness in your heart for the weary." Y él se postró de rodillas y dijo, "Señor Lincoln, presidente de los Estados Unidos, bondadoso señor", dijo él, "pido misericordia por uno, sabiendo que usted es cristiano, y sé que usted tiene compasión en su corazón por el agobiado." He said, "My friend was at the post of duty where he was stationed, but when the guns was roaring and the cannons firing, he got scared and he left the post of duty. Mr. Lincoln, he didn't mean to do it. He's a good man." Él dijo, "Mi amigo estaba en el puesto del deber en donde había sido asignado, pero cuando los fusiles rugían y los cañones disparaban, él se atemorizó y abandonó el puesto del deber. Señor Lincoln, esa no fue su intención. Él es un buen hombre." And now, in a week from this day, he must die by a firing squad. There's no way to save him except you will sign his pardon. Y ahora, en una semana a partir de hoy, él deberá morir frente a un pelotón de fusilamiento. No hay manera de salvarlo excepto que usted firme su perdón. Mr. Lincoln, with tears in his eyes, pulled a piece of paper from his brief and wrote on there, "I, Abraham Lincoln, pardon this man of such as shall not die," and signed his name to it. El señor Lincoln, con lágrimas en los ojos, sacó un pliego de papel de su portafolio y escribió allí, "Yo, Abraham Lincoln, perdono a este hombre de tal cosa y no morirá." Y firmó allí su nombre. And the man gave him God's blessings and returned back to the prison and said to his friend, "I have your pardon." And he pulled it out upon a piece of paper to show him. Y el hombre le dio las bendiciones de Dios y regresó a la prisión y le dijo a su amigo, "Tengo tu perdón." Y él lo sacó en una hoja de papel y le mostró. And the man said, "Don't mock me. Here I'm fixing to die. And then come with such as that. I do not believe it. I just can't believe. That isn't so. Any man could sign his name Abraham Lincoln." Y el hombre dijo, "No te burles de mí. Estoy aquí ya para morir y vienes con semejante cosa. Yo no lo creo. Sencillamente no puedo creer. Eso no puede ser. Cualquier hombre pudiera firmar su nombre, Abraham Lincoln."
He said, but this is the president's signature. Said, you are pardoned. And he turned his back and walked away. And the man died under the firing squad. Él dijo, pero esta es la firma del presidente. Dijo, estás perdonado. Y él le dio la espalda y se retiró. Y el hombre murió frente al pelotón de fusilamiento. And then here is a release from Abraham Lincoln, the president of the United States, to release this man, and yet they shot him. Y entonces, aquí está una nota de liberación de Abraham Lincoln, el presidente de los Estados Unidos, para dejar en libertad a este hombre. Y con todo, ellos lo fusilaron. So it was tried in the federal courts, and here was the decision. A pardon is not a pardon unless it be accepted as a pardon. Entonces, fue juzgado en los tribunales federales, y esta fue la decisión. Un perdón no es un perdón a menos que sea aceptado como perdón. So this tonight that I read that God gives us all things and he gives us pardon, it's pardon to those who want to accept God's word as pardon. Por lo tanto, esto que leí en esta noche, que Dios nos da todas las cosas y que Él nos da el perdón, es perdón para los que quieren aceptar la palabra de Dios como perdón. But it only just as read it, it doesn't mean that you are pardoned. Pero solo porque la leamos, no significa que uno está perdonado. It means that you've got to accept it as your pardon. That God gave his son to die in your stead. And then it's a pardon. Quiere decir que uno tiene que aceptar eso como su perdón, que Dios dio su hijo para morir en el lugar suyo. Y entonces es un perdón. Released from guilt is what we wish to place on this. A pardon from God is a release from guilt. Absuelto de culpabilidad es lo que quisiéramos recalcar aquí. Un perdón de Dios es una liberación de culpabilidad. Not the turning away by a psychological doctrine of some sort that might in some way give you a little feeling that you have done what's right by joining church or taking up some creed. No el ignorarla por alguna doctrina psicológica que de alguna manera pudiera brindarle alguna sensación que usted ha hecho lo correcto por haberse unido a la iglesia o recibir algún credo. But it's a release from your guilt by the power of Calvary. Something has released you. There's no more guilt. Sino que es una liberación de su culpabilidad por el poder del Calvario. Algo lo ha liberado a usted. No hay más culpabilidad. The Bible says, I believe in Romans 5:1, there is therefore now no condemnation to them that are in Christ Jesus that walk not after the flesh but after the Spirit. La Biblia dice, creo que en Romanos 5:1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Now, a man, when he is released from sin, a man or a woman, there's no more desire in their heart to walk after the things of the world. Ahora, un hombre, cuando es absuelto del pecado, un hombre o una mujer, no les queda deseo en el corazón de caminar tras las cosas del mundo. He is freely pardoned and becomes a new creature in Christ Jesus, and his affections are set on the things that are above, where Christ sits at the right hand of God. Él es libremente perdonado y llega a ser una nueva criatura en Cristo Jesús, y sus afectos están enfocados en las cosas de arriba, donde Cristo está a la diestra de Dios. He's freely released. He doesn't have to have some priest to tell him or some minister to tell him. He knows in himself that he is pardoned because he has accepted it upon the grounds that God sent it to him through Jesus Christ. What a feeling it is to be free from sin.
Él es libremente absuelto. Él no necesita de algún sacerdote que se lo diga o de algún ministro que se lo diga. Él mismo sabe que está perdonado porque ha aceptado eso en base a que Dios se lo envió a él por medio de Jesucristo. ¡Qué alivio se siente al estar libre de pecado! I was told when the emancipation of the proclamation was signed for the slaves in the South many years ago that set time that they were free was at sunup on a certain morning. Me fue dicho que cuando se firmó la proclamación de emancipación a favor de los esclavos en el sur, hace muchos años, que el tiempo establecido en que serían libres era al salir el sol en una cierta mañana. And they all got out from the old plantation. Many of the young men climbed way to the top of the mountain because they could see the sun come up first. And then the older man a little beneath that, and then the women and children at the bottom. And they were waiting a long time before daylight. Y todos salieron de la vieja plantación, y muchos de los jóvenes escalaron hasta la cumbre de la montaña, porque serían los primeros en ver salir el sol, y después los mayores un poco más abajo, y luego las mujeres y los niños abajo. Y estuvieron en espera mucho antes del amanecer. Called slave belts. Hard trials had marked their life with sorrow, and they longed for that day that when they know that they were pardoned. Pues el látigo bajo la esclavitud, las arduas pruebas, habían marcado sus vidas con angustia, y ellos anhelaban ese día cuando supieran que estarían perdonados. And the Emancipation Proclamation said at this certain day at sunup, they are free. And they were longing to see that hour when the sun come up, so anxious till they climbed the mountains. Y la proclamación de emancipación decía, en tal día, al salir el sol, quedan en libertad. Y ellos anhelaban ver esa hora, cuando el sol saliera, con tal ansiedad que escalaron las montañas. Oh, if sinners tonight could only be that anxious to know that you're pardoned the minute that you accept Jesus Christ as your Savior, then you are pardoned. Oh, si en esta noche los pecadores pudieran tan solo estar así de ansiosos por saber que han sido perdonados. Ustedes quedan perdonados en el momento que aceptan a Jesucristo como su Salvador. Ustedes entonces quedan perdonados. They said that the young man waited, and as soon as the sun began to shine in the east, they screamed down to the older, "We are free!" And the older down to the women and children, "We are free! We are free!" because the sun was up. Dicen que los jóvenes esperaron, y tan pronto como el sol empezó a brillar en el oriente, ellos gritaron abajo hacia los mayores, "Somos libres!" Y los mayores hacia abajo a las mujeres y niños, "Somos libres, somos libres", porque el sol había salido. Oh, when man has sold out to sin, and when the Son of God came up out of the grave that morning for our justification, I think it ought to be a scream across the nations. We are free from sin and shame, freely pardoned by the bonds of Calvary. Oh, el hombre se había vendido al pecado. Y cuando el Hijo de Dios salió del sepulcro esa mañana para justificación nuestra, pienso que debió haber un grito por todas las naciones. Somos libres del pecado y la vergüenza, libremente perdonados por los lazos al Calvario. No greater thing could be given to the human race. No hay nada más grande que pudiera ser dado a la raza humana. When man sinned in the Garden of Eden, he crossed a great chasm, separating himself from the Eternal One. Cuando el hombre pecó en el huerto del Edén, él cruzó el gran abismo, separándose a sí mismo del ser eterno. Man at that time was eternal with God. He had no sickness, sorrow, or death. En ese tiempo, el hombre era eterno con Dios. Él no sufría enfermedades, angustias ni muerte. Man was not made to die. Hell was not made for man.
Hell was created for the devil and his angels, and not for mankind, because they were created on earth to be sons and daughters of God. El hombre no fue hecho para morir. El infierno no fue hecho para el hombre. El infierno fue creado para el diablo y sus ángeles, y no para la humanidad, pues ellos fueron creados en la tierra para ser hijos e hijas de Dios. But when man sinned and stepped across the boundary line between right and wrong, he separated himself from God, leaving himself no way back. Pero cuando el hombre pecó y cruzó la línea divisoria entre el bien y el mal, él mismo se separó de Dios sin dejarse camino para regresar. He was totally lost. He could not come back because he had sinned. Él estaba totalmente perdido. No podía regresar porque él había pecado. But God, rich in mercy, accepted a substitute, because he had said, the day you eat thereof, that day you die. Pero Dios, rico en misericordia, aceptó un sustituto, porque él había dicho, el día que de él comieres, ese día morirás. God's justice and his holiness requires death, because it's his word, and he must keep his word in order to be God. Y la justicia de Dios y su santidad requieren muerte, porque es su palabra, y él tiene que cumplir con su palabra para ser Dios. And now the love that he had for the human race, and yet had to see them separated from him, and the fellowship that he had with his children in the Garden of Eden, and that heartbroken condition that he's had to be in all that time, because his word said, the day you eat thereof, that day you die. Y ahora el amor que él tuvo para con la raza humana, y tener aún que ver que fueran separados de él y del compañerismo que tenía con sus hijos en el huerto del Edén. Tuvo que estar en esa condición de quebrantamiento de corazón todo ese tiempo, por cuanto su palabra había dicho, el día que de él comieres, ese día morirás. Then we can rely upon this. Whatever God says is true, it must come to pass. God cannot take his word back, see, because he's infinite and he's eternal, and his first decision is all time decision. Entonces, podemos depender de esto. Lo que Dios dice es verdad y tiene que cumplirse. Dios no puede retractarse de su palabra. ¿Ven? Porque Él es infinito y Él es eterno. Y su primera decisión es la decisión para todo tiempo. He doesn't have to take it back because he learned more about it. He's infinite to begin with. Él no tiene que retractarse porque haya aprendido más al respecto. Él desde un principio es infinito. And therefore, when God says anything, it's perfectly that way. It can never be changed because it's the perfect decision. Y por lo tanto, cuando Dios dice algo, así es perfectamente. Nunca puede ser cambiado, porque es la decisión perfecta. And then the way God acts upon the subjects that accepts his decision, it will forever act upon every subject that accepts his decision that way. Y entonces, la manera en que Dios actúa con los súbditos que aceptan su decisión, así actuará siempre sobre todo súbdito que acepta su decisión de esa manera. Therefore, if he made a way for a man to be saved, the first way he made has ever remained the same way. Por lo tanto, si él proveyó la manera para que el hombre fuera salvo, la primera manera que él proveyó siempre permanece igual. And if God promised healing to the sick upon faith to believe it, it ever remains that way. He cannot take it back. He must ever remain the same way. Y si Dios prometió sanidad para los enfermos, basado en la fe para creerlo, eso siempre permanece igual. Él no se puede retractar. ¿Ven? Él tiene que permanecer siempre de la misma manera. Now, God accepted a substitute for the man in the Garden of Eden, and that was the way of a blood sacrifice. Blood had to pay the price, and it's forever been the same. Ahora,
Dios aceptó un sustituto para el hombre en el huerto del Edén, y fue por medio del sacrificio de sangre. La sangre era el precio a pagar, y eso siempre ha permanecido igual. There has never been any other way or anything else that ever took its place. It was blood, the only way that God receives his children back is by this blood substitute. Nunca ha habido ninguna otra manera o algo más que haya tomado su lugar. Fue la sangre, la única manera por la cual Dios recibe de nuevo sus hijos. Es por esta sangre como sustituto. No other price can be paid. Nothing else will do. God's first decision is always perfect and it's eternal. No se puede pagar ningún otro precio. Ninguna otra cosa funcionará. La primera decisión de Dios siempre es perfecta y es eterna. And we know that that's true because God can't lie and he cannot take his word back. Y nosotros sabemos que eso es la verdad, porque Dios no puede mentir y él no puede retractarse de su palabra. Since that time, it's been God's only way and only place of fellowship with man. Desde ese tiempo, esa ha sido la única manera y el único lugar de compañerismo de Dios con el hombre. Now the subject was, now the word death means separation. Ahora el súbdito estaba, ahora la palabra muerte significa separación. When we die this way, it does not mean, our physical death does not mean that we are dead. Jesus said, he that believeth on me, though he were dead, yet shall he live. Whosoever liveth and believeth on me shall never die. Cuando nosotros morimos de esta manera, no significa nuestra muerte física, no significa que estamos muertos. Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todo aquel que vive y cree en mí, nunca morirá. Now that death speaking of there is separation from the presence of God. Ahora, esa muerte de la que se habla allí es separación de la presencia de Dios. But the physical death that we have to go through here, yet it is not death. We're still in the presence of God. We move from this place to a closer place with him in his presence. It isn't the death that we call death, what we call it here. Pero la muerte física por la que tenemos que pasar aquí aún no es la muerte. Aún seguimos en la presencia de Dios. Nos cambiamos de este lugar a un lugar más cerca a él, en su presencia. Esa no es la muerte a la que nosotros llamamos muerte, como nos referimos a ella aquí. Remember he said to the girl that was died, Jairus' daughter, she is not dead but sleeping. And they laughed him to scorn. He, knowing that she was dead, that's their terms, she was dead. Recuerden, él dijo de la niña que había muerto, la hija de Jairo. Ella no está muerta, sino que duerme. Y se burlaron de él con desprecio. Él, sabiendo que estaba muerta. En terminología de ellos, ella estaba muerta. But Jesus said she sleepeth, and he went and wakened her. And she came back to life. Pero Jesús dijo, ella duerme. Y él fue y la despertó, y ella volvió a la vida. Now, from Adam until now, man has tried to make his own substitute. He's tried his best to do something a little better than what God did it then. Ahora, desde Adán hasta hoy, el hombre ha procurado formar su propio sustituto. Se ha forzado en lo que ha podido por hacer algo un poco mejor de lo que Dios hizo allá. And that's just natural in man. Man is always trying to better something, to make it a different way. He wants to inject his own ideas into the plan of God. Y eso es natural del hombre. El hombre siempre está tratando de mejorar algo para hacerlo de una manera diferente. Quiere inyectar sus propias ideas al plan de Dios. And that's why we stand tonight separated. The Christian people of the world by barriers, by denominational barriers. Y esa es la razón por la cual estamos separados en esta noche, el pueblo cristiano alrededor del mundo, por barreras denominacionales.
It does this because that man has injected his own idea into God's plan. From Adam until now, as I've said, it's been that way. Nosotros, se ha causado esto porque el hombre ha inyectado su propia idea en el plan de Dios. Desde Adán hasta hoy, como he dicho, ha sido de esa manera. Adam expressed man's thinking in the Garden of Eden when he made himself a fig leaf apron to face God. It's something that he did himself. Adán expresó el pensamiento del hombre en el huerto del Edén cuando se hizo un delantal de hojas de higuera para venir ante Dios. Es algo que él mismo hizo. And from fig leaves, he's tried education, towers, cities, idols, civilization, denomination, but it ever remains the same. God only accepts his subject under the blood. That's all. Y desde las hojas de higuera, él ha implementado la educación, torres, ciudades, ídolos, civilización, denominación. No obstante, eso siempre permanece igual. Dios solamente acepta a sus súbditos bajo la sangre. Nada más. Education has totally failed. More educated we get, farther we get from each other. Denomination has totally failed. La educación ha fallado totalmente. Entre más nos educamos, más nos distanciamos el uno del otro. La denominación ha fallado totalmente. We draw lines and barriers in each one, trying to get that denomination higher than the other, and it breaks fellowship. Trazamos líneas y barreras y cada uno quiere exaltar esa denominación sobre la otra. Y eso rompe el compañerismo. Civilization has merely brought about confusion. Cities, towers, and whatever more has all failed. And God's plan still remains the same under the blood. La civilización solo ha traído confusión. Las ciudades, las torres y cuanta cosa hay. Todo ha fallado, y el plan de Dios aún permanece el mismo, bajo la sangre. This blood must be a displayed blood. Esta sangre tiene que ser una sangre desplegada. In the garden, back in the time rather of Israel, when Israel had to kill the lamb and to place the blood upon the lintel and on the doorpost, God required that. And that token must be there no matter what other position that... En el huerto, allá, mejor dicho, en el tiempo de Israel, cuando Israel tuvo que matar el cordero y poner la sangre sobre el dintel y sobre los postes de la puerta, Dios requirió eso. Y esa señal debía estar allí, sin importar alguna otra posición. Then man might have showed that they were circumcised Israelites. They might have confessed that we believe every word that Jehovah says, but that didn't expel it. They had to display that token. The blood must be shown. Esos hombres podían haber demostrado que eran israelitas circuncidados. Podían haber confesado de que nosotros creemos toda palabra que dice Jehová, pero eso no lo alejaba. Ellos tenían que desplegar esa señal. La sangre tenía que ser mostrada. That's the way it is tonight. I believe that every Christian has to display the blood of Jesus Christ that cleanses them from the things of the world. Regardless. De esa manera es en esta noche. Yo creo que todo cristiano tiene que desplegar la sangre de Jesucristo que los ha limpiado de las cosas del mundo, sin importar lo demás. Now, in that time, the token must be on the door. It must be there, regardless of how religious the house was, how religious the people, how well they had brought up their children, how fine they attended church, how well they displayed all the things that God has said. Ahora, en aquel tiempo, la señal debía estar en la puerta. Debía estar allí. A pesar de lo religiosa que fuera la casa, de cuán religiosa era la gente, o lo bien que habían criado a sus hijos, de lo bien que habían asistido a la iglesia, o lo bien que ellos habían desplegado todas las cosas
que Dios había dicho. It's still at that last hour where it showed between death and life, the blood had to be displayed. Sin embargo, en esa hora final, donde era un reto entre la muerte y la vida, la sangre tenía que estar desplegada. And the blood showed that an innocent substitute had been taken and the place of the worshiper. Y la sangre mostraba que un sustituto inocente había sido tomado en lugar del adorador. And the chemistry of the blood, the red blood itself, was a sign on the door that this house was safe under the blood. Y la química de la sangre, la misma sangre roja, era una señal sobre la puerta de que esta casa estaba a salvo bajo la sangre. Now, that was a type. Now, in these last days, we're coming back again to the hour of God delivering His church. I believe it. Ahora, eso fue un tipo. Ahora, en estos postreros días, estamos llegando nuevamente a la hora en que Dios está liberando a su iglesia. Yo lo creo. And as certain as that blood had to stand for a memorial, so does the token have to be, is required today. Y tan cierto como esa sangre tenía que estar como un memorial, así también tiene que estar la señal. Es requerida hoy. For now they could not take the chemistry of the blood of the Lord Jesus and place it upon every heart's door. Pues, ahora ellos no pudieran tomar la química de la sangre del Señor Jesús y ponerla sobre la puerta de cada corazón. But you see, that time an animal died, which was a lamb. And to show that the animal was dead, the blood was on the door. Pero vean, en aquel tiempo, un animal moría, que era un cordero, y para mostrar que el animal estaba muerto, la sangre estaba sobre la puerta. So the life that was in the animal could not come upon the worshiper because the animal doesn't have a soul. So the life that was in the animal could not come upon the worshiper. Lo cual, la vida que estaba en el animal no podía venir sobre el adorador, porque el animal no tiene alma. Por lo tanto, la vida que estaba en el animal no podía venir sobre el adorador. But today, when the blood of God's own Son was shed at Calvary for our pardoning and release, the life that was in that blood was God Himself. Pero hoy, habiendo sido derramada la sangre del propio Hijo de Dios en el Calvario para nuestro perdón y liberación, la vida que estaba en esa sangre era Dios mismo. And the Holy Spirit returns upon His church and upon His believer, and it's a token in these last days. He'll pass over the man or the woman that's accepted the death of Jesus Christ as their substitute, and the Holy Spirit bears record. Y el Espíritu Santo regresa sobre su iglesia y sobre su creyente, y es una señal en estos postreros días de que Él pasará del hombre o de la mujer que ha aceptado la muerte de Jesucristo como su sustituto. Y el Espíritu Santo da testimonio. You might say, I've accepted it, and you still live in the world, you still live like the world. Then there's no evidence that that life was for you until that evidence of the Holy Spirit has struck into your life. Tal vez usted diga, ya la he aceptado, y usted aún vive en el mundo, aún vive como el mundo. Entonces, no hay evidencia de que esa vida era para usted, hasta que esa evidencia del Espíritu Santo haya actuado dentro de su vida. There's God's requirement that every man or woman must have that evidence as a token in this last day. When I see the blood. Allí está el requisito de Dios, que todo hombre o mujer deberá tener esa evidencia como señal en este postrer día, cuando yo vea la sangre. Jesus said, verily, verily, I say to you, except a man be born again of the water and spirit, he will in no wise enter into the kingdom. Jesús dijo, de cierto os digo, el que no naciere de nuevo de agua y del espíritu, el tal no entrará en el reino.
Therefore, it's been God's program all the time. Blood. It was blood in the Old Testament. It was blood in the New Testament. Por lo tanto, ese ha sido el programa de Dios todo el tiempo. La sangre. Fue sangre en el Antiguo Testamento, fue sangre en el Nuevo Testamento. In the Old Testament was the chemistry, which was the type of the life that is to come. En el Antiguo Testamento fue la química, la cual fue un tipo de la vida que vendría. It showed that there was a substitute taken, but the worshiper went out with the same guilty conscience that he had when he came in and offered his lamb. Mostró que un sustituto había sido aceptado, pero el que rendía culto salía con la misma conciencia de culpabilidad con la que había entrado y ofrecido su cordero. But this way, when the worshiper once purged from sin has no more conscience of it. The thing is dead, passed away, and you've changed from death unto life. Pero de esta otra manera, los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. La cosa está muerta. Ha pasado y usted ha pasado de muerte a vida. And you're alive again in Christ Jesus with eternal life, the Holy Spirit resting within you, bringing forth the life of Jesus Christ again. Y usted está vivo de nuevo en Cristo Jesús, con vida eterna, el Espíritu Santo posando dentro de usted, produciendo de nuevo la vida de Jesucristo. For the Bible said in Hebrews 13:8, he's the same yesterday, today, and forever. Pues la Biblia dice en Hebreos 13:8, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. God is waiting the hour to see His church come to that position, regardless of denomination, regardless of creed, color, or whatever it may be, that His entire church would come to the place that they're displaying the token of the death of Jesus Christ. Dios espera la hora para ver a su iglesia llegar a esa posición, sin importar la denominación, sin importar el credo, color o lo que pueda ser, en el que toda su iglesia llegue al punto de estar desplegando la señal de la muerte de Jesucristo. For a little while he said, the world sees me no more, yet ye shall see me, because I live, you live also. I'll be with you, even in you, to the end of the world. Jesus Christ the same, yesterday, today, and forever. Un poco, dijo él, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Yo estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta el fin del mundo. Jesucristo el mismo ayer, hoy y por los siglos. I get among Christians sometimes who claim to be sainted men or women of God. They're ashamed of a testimony. They're ashamed to say amen. They're ashamed to sing the songs of Zion. They're ashamed everywhere. A veces llego entre cristianos que reclaman ser hombres piadosos y mujeres de Dios. Ellos se avergüenzan de un testimonio. Les da vergüenza decir amén. Les da vergüenza cantar los himnos de Sion. Se avergüenzan donde quiera. I like to get among people who's not ashamed of the gospel of Jesus Christ, though it seems like heresy, but yet they're not ashamed. Something has happened, and it means more than life to them. A mí me gusta entrar entre personas que no se avergüenzan del Evangelio de Jesucristo. Aunque parezca herejía, sin embargo, ellos no se avergüenzan. Algo ha sucedido, y eso significa más que la vida para ellos. It is life. It's life eternal because they have accepted God's substitute. Eso es vida. Es vida eterna porque ellos han aceptado el sustituto de Dios. I like this kind of singing. When I was back there praying for some of the people a few moments ago that had been brought in, and it's not being a prayer service just to speak. I was in there and I could hear the songs, the clapping of their hands. A mí me gusta esta manera de cantar. Cuando estaba allá atrás orando por algunas de las personas que habían traído hace unos momentos, y este no siendo un servicio de oración, solo para hablar, yo estaba adentro y podía oír los cantos a ustedes batiendo las manos. And we wonder, and some of them even, I've seen them run up and down the floor, what they call dancing in the spirit. Y nos preguntamos, y aún vi correr algunos de allá para acá, lo que llaman danzar en el espíritu. At first time, I was a critic of that, when I seen the Pentecostal people dancing in the spirit. And I thought, what is this? It must be a bunch of nonsense. Al principio yo era muy crítico de eso, cuando vi a la gente pentecostal danzar en el espíritu. Y pensé, ¿qué es esto? Debe ser pura tontería. Then I got to reading the Bible.
And I found out that when dancing in the Spirit, the devil copied it and put them out here with rock and roll and stuff. But the real, genuine dance come from God. Exactly. And always a dance was victory. Entonces me puse a leer la Biblia y me di cuenta que cuando danzaban en el Espíritu, el diablo copió eso y lo puso acá afuera con el rock and roll y todo eso. Pero la danza real y genuina vino de Dios. Así exactamente. Y siempre una danza ha sido una victoria. When David slew Goliath, and this little ruddy-looking boy come dragging ahead of his giant into the city, the people met him dancing. They had the victory. Cuando David mató a Goliat, y este muchachito de aspecto rubicundo entró a la ciudad arrastrando la cabeza de este gigante, el pueblo lo recibió danzando. Ellos tenían la victoria. When Moses crossed the Red Sea by the power of God and took the children of Israel on the other side, Miriam picked up a tambourine and all the daughters of Israel, and up and down the bank they went, beating a tambourine and dancing in the Spirit. Cuando Moisés cruzó el Mar Rojo por el poder de Dios y llevó a los hijos de Israel al otro lado, María tomó un pandero acompañada de todas las hijas de Israel y recorrieron la ribera de allá para acá, tocando el pandero y danzando en el Espíritu. Si esa no es una reunión pentecostal a la antigua, entonces nunca he visto una en mi vida. But when you finally get that victory and the token of the blood of Jesus Christ comes upon you. El problema era conmigo. Yo no tenía suficiente victoria. Pero cuando uno finalmente obtiene esa victoria y la señal de la sangre de Jesucristo viene sobre uno. I remember David, the great psalmist of the Bible. When he had done something that, this great thing, he was given Saul's daughter. And she was kind of a self-starched, self-style, so-called believer. Recuerdo a David, el gran salmista de la Biblia. Cuando él logró algo, esta gran cosa, le fue dada a la hija de Saúl, y ella era una supuesta creyente almidonada. Hacía lo que quería. And the ark had been away from God for a long time, the visible presence of God, the pillar of fire hanging over this ark. The Philistines had come in and tuck it out under Saul's reign. Y el arca había estado alejada de Dios por mucho tiempo, la presencia visible de Dios, la columna de fuego suspendida sobre esta arca. Los filisteos habían entrado y se la habían llevado bajo el reinado de Saúl. And one day, when David seen the ark coming back to the house of God, David ran out before the ark and he danced before the Lord, singing the praises of God. Y un día, cuando David vio el arca que regresaba a la casa de Dios, David salió corriendo delante del arca y danzó delante del Señor, cantando las alabanzas de Dios. And Saul's daughter seemed to be very much embarrassed at that man's action. Her husband, her young, handsome husband, had cut up and misbehaved himself in her presence, the king's daughter. Y la hija de Saúl pareció avergonzarse mucho con la acción de ese hombre, su esposo. Su esposo joven y también parecido, payaseando y comportándose mal en presencia de ella, la hija del rey. And David said it so much, if you don't like that, watch this a little while. And around and around and around the ark, he went again, dancing in the Spirit. And she was embarrassed, and God cursed that woman with a curse. Y David dijo algo así, si no te gusta eso, observa esto por un rato, y de nuevo dio vueltas y vueltas y vueltas alrededor del arca, danzando en el Espíritu, y ella se avergonzó, y Dios maldijo a esa mujer con maldición. Oh, the victory through the blood of Jesus Christ, the token of the resurrection of Christ, his life lives within his church. There's no other way of fellowship but under that blood. Oh, la victoria. Victoria es por medio de la sangre de Jesucristo, la señal de la resurrección de Cristo. Su vida vive dentro de su iglesia. No hay otra forma de compañerismo sino bajo esa sangre. Our denominations will separate us, and one say that's nonsense, and one say this, that, or the other. Nuestras denominaciones nos separarán, y una dirá,
eso es insensatez. Y la otra dirá esto, eso o lo otro. Pentecost is our pattern. No one will have to say but what, or can say but what, that the church was inaugurated on the day of Pentecost. Pentecostés fue nuestro patrón. Nadie tendrá que decir sino que, o puede decir sino que la iglesia fue inaugurada en el día de Pentecostés. And the same spirit that come upon them on that day, every time without fail in the Bible, when the Holy Ghost came upon the people, they acted the same way. Y el mismo Espíritu que vino sobre ellos en ese día, cada vez sin excepción en la Biblia, cuando el Espíritu Santo vino sobre la gente, ellos se comportaron de la misma manera. Let me say this, that in the heathen lands where I've had the place, the privilege of traveling and seeing blanket natives of the islands and in the Hottentots, and see them stand there where you have to speak to an interpreter, never heard the name of Jesus Christ in their life. Permítame decir esto, que en las tierras paganas en donde he tenido el lugar, el privilegio de viajar y ver a nativos en mantas de las islas y entre los hotentotes, y verlos parados allí en donde uno tiene que hablar por un intérprete, jamás han oído el nombre de Jesucristo en sus vidas. But tell them the story and ask them to raise up their hands and receive God. They do the same thing you do right here when you receive the Holy Ghost. Shows that it's a universal thing. Pero al contarles la historia y pedirles que levanten las manos y reciban a Dios, ellos hacen lo mismo que ustedes aquí cuando reciben el Espíritu Santo. Muestra que es una cosa universal. It's the power of Almighty God, the display of His token upon His children, whether they're red, black, white, or whatever they might be. It's the only place that fellowship is given. Es el poder del Dios Todopoderoso. La muestra de su señal sobre sus hijos, ya sean rojos, negros, blancos o lo que puedan ser, es el único lugar donde existe el compañerismo. Nimrod built a tower and Nebuchadnezzar a city and so forth. They go on down through scientists and everything, but ever still remains that it was the blood. Nimrod edificó una torre y Nabucodonosor una ciudad y todo eso, y ellos continúan como científicos y demás, pero para siempre permanece que fue la sangre. That God made his decision that it would be an innocent substitute would have to take the guilty man's place for pardon, and it remains the same thing tonight. It never has changed it. Lo cual, Dios tomó su decisión de que sería un sustituto inocente que tendría que tomar el lugar del hombre culpable para el perdón, y aún permanece igual en esta noche, y eso nunca ha cambiado. Job lived by it. Job, the oldest book in the Bible. Job vivió según eso. Job, el libro más antiguo de la Biblia. Though everything happened to that man, yet he stood firm because he knew he had met Jehovah's requirement. He knew it was right. Aunque a ese hombre le sucedió de todo, sin embargo, él se paró firme porque él sabía que había cumplido el requisito de Jehová. Él sabía que eso era lo correcto. Abraham, the same way, many of them, Israel, met only. There was only one place that Israel could have fellowship. That was under the shed blood. Abraham, de la misma manera, muchos de ellos, Israel únicamente se encontró, solo había un lugar en el que Israel podía tener compañerismo. Eso era bajo la sangre derramada. Man ought everywhere to worship in Jerusalem. Until there was a sacrifice, there was no worship. And the sacrifice was blood. Los hombres de todas partes debían adorar en Jerusalén. Hasta que no había un sacrificio, no había adoración. Y el sacrificio era sangre. Today, yet as fully educated as the nation seems to be, and as highly cultured as they seem to be, and all of our scientific research to split an atom and whatever takes place, to shoot a rocket to the moon or send up a satellite or whatever it might be. Y hoy, a pesar de lo completamente educada que parece ser la nación, y de lo ocultas que parecen ser, y con todas nuestras investigaciones científicas para desintegrar un átomo y todo lo que se lleva a cabo, para disparar un cohete a la luna o lanzar un satélite o lo que pueda hacer. All of our scientific research,
all of our denominations, all of our education, all of our schools, has only got us further from God than it was at the beginning. Toda nuestra investigación científica, todas nuestras denominaciones, toda nuestra educación, todos nuestros colegios, solo nos han alejado más de Dios de lo que estaban en el principio. What it takes is a surrendered heart to the power of Almighty God by His will, and the Holy Spirit will come as a token upon that person. These signs shall follow them that believe. It ever remains the same. Christ said so. Lo que se requiere es un corazón rendido al poder del Dios Todopoderoso, conforme a su voluntad, y el Espíritu Santo vendrá como una señal sobre esa persona. Estas señales seguirán a los que creen. Eso siempre ha de permanecer igual. Cristo lo dijo. Go ye into all the world, preach the gospel to every creature. He that believeth and is baptized shall be saved. He that believeth not shall be damned. And these signs shall follow them that believe. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. It's a manifestation of the Holy Spirit that God has accepted the worshiper, for the spirit and life that was in Christ comes upon the worshiper. Es la manifestación del Espíritu Santo, de que Dios ha aceptado al adorador, puesto que el espíritu y la vida que estaban en Cristo vienen sobre el adorador. Could you imagine a Jew in the old days, under the shed blood? ¿Se pudieran imaginar a un judío en los días de antaño, bajo la sangre derramada? Here he comes down the road. It's the day of the atonement. He's going to make a sacrifice. He has a fine, fat bullock. That's Jehovah's requirement. Aquí viene él por el camino. Es el día de la expiación. Él va a ofrecer un sacrificio. Él trae un buen becerro gordo. Es el requisito de Jehová. Or maybe we say he has a lamb, a fine fat lamb. It's going to be looked over by the priest to see if there's a blemish upon him. O tal vez digamos que él trae un cordero, un buen cordero gordo. Va a ser examinado por el sacerdote para ver si tiene algún defecto. And then he goes to the place of worship. He realizes he's a sinner. He's did that which was wrong. Y entonces va al lugar de adoración. Él es consciente de que es un pecador. Ha obrado mal. Now he lays his hands upon this sacrifice. By laying his hands upon the sacrifice, he identifies himself with the sacrifice. Ahora, él pone sus manos sobre este sacrificio. Al poner sus manos sobre el sacrificio, se identifica con su sacrificio. And then, when his throat is cut or its life is taken, his hands laid upon him, and his life is taken. Y entonces, cuando es degollado o le es quitada la vida, él tiene las manos puestas allí y la vida le es quitada. And he feels the pains as that animal is dying and the blood squirting out upon his hands. He realizes that that animal is taking his place. Y él siente los dolores mientras ese animal está muriendo, y la sangre sale a chorros sobre sus manos. Él comprende que ese animal está tomando su lugar. And there he goes back justified because he's done exactly what Jehovah required him to do. Y de allí él regresa justificado, porque ha hecho exactamente lo que Jehová le requirió que hiciera. And that's the same thing it is with Christians today. It isn't signing a card that you'll come to Sunday school so many days or so many Sundays in a year. Y así mismo es con los cristianos hoy. No es cuestión de firmar una tarjeta que usted vendrá a la escuela dominical tantos días o tantos domingos en el año. It isn't taking a pledge that you won't drink no more for 6 months. It isn't that. No es hacer un compromiso de que no beberá más por 6 meses. No es eso. It's laying your hands upon God's provided sacrifice, His pardon, the head of Jesus Christ, and feeling the terrors of the flesh at Calvary. Es poner sus manos sobre el sacrificio provisto de Dios, su perdón, la cabeza de Jesucristo, y sentir los desgarros de la carne en el Calvario.
And then identifying yourself with Him in baptism. That as He died and rose again, so are you buried in His name to rise to newness of life, to walk as a new creature in Christ. When you do that with sincerity. Y luego usted identificarse con Él en bautismo, que así como Él murió y resucitó, así también usted está sepultado en su nombre para resucitar en novedad de vida, para caminar como una nueva criatura en Cristo. Cuando usted hace eso con sinceridad. Done this, Jehovah's bidding, and so he feels justified. Haciendo esto, al mandato de Jehová, entonces él se siente justificado. Now, the Jew could be justified because he did what Jehovah bid him to do. Finally, that was right. Jehovah did that, and that was what he required. Ahora, el judío podía ser justificado porque había hecho lo que Jehová le mandó. Finalmente, eso era lo correcto. Jehová hizo eso y era lo que él requería. But finally, that became a family tradition. Pero finalmente, eso llegó a ser una tradición familiar. It came Atonement Day. And maybe the Jews have been doing what was wrong. He'd say, well, I believe it's Atonement Day. I better take my lamb down. See, it became a family tradition. Llegaba el día de la expiación y quizás los judíos habían estado obrando mal. Él decía, bueno, creo que es el día de la expiación. Vale más que lleve mi cordero allá. ¿Lo ven? Llegó a ser una tradición familiar. They didn't go with it with sincerity. They just did it because the families had done it. That's just the thing we should do. All the families do it, so we should do it too. Ellos no lo llevaban en sinceridad. Ellos solo lo hacían porque los antepasados lo habían hecho. Eso es precisamente lo que debemos hacer. Todas las familias lo hacen, así que nosotros también deberíamos hacerlo. And that's just exactly where our Christianity's got. That's just exactly where our Pentecostal movements are coming to. It's a family tradition. Y a eso exactamente ha llegado nuestro cristianismo. A eso exactamente es que están llegando nuestros movimientos pentecostales. Es una tradición familiar. See, we don't identify ourselves with our sacrifice, that we are dead with our sacrifice. ¿Ven? No nos identificamos con nuestro sacrificio, de que estamos muertos con nuestro sacrificio. We're Christians because I went and joined the church. Decimos, oh, somos cristianos porque fui y me uní a la iglesia. Joining a church is fine. But until you are identified, till you lay your hands upon him and you and he become one. Unirse a la iglesia está bien, pero hasta que usted no se haya identificado, hasta que usted ponga sus manos sobre él y usted y él lleguen a ser uno. Until the Spirit of Christ becomes in you and you in Christ, until you become a son and daughter of God. Hasta que el Espíritu de Cristo llegue a estar en usted, y usted en Cristo, hasta que usted llegue a ser un hijo y una hija de Dios. There don't seem to be the sincerity that they ought to have. It becomes a ritual. Just the same as it is now, it's a ritual for people to become a Christian. No parece haber allí la sinceridad que ellos deberían tener. Eso llega a ser un rito. Igual como es hoy, es un rito para la gente llegar a ser un cristiano. Here some time ago, I asked a young lady in the prayer line, are you a Christian? She said, well, I'm an American, I'll give you to understand. Now, like that had anything to do with it. Hace algún tiempo aquí, le pregunté a una jovencita en la línea de oración, ¿es usted cristiana? Ella dijo, bueno, quiero que sepa que soy americana. Ahora, como si eso tuviera algo que ver. An American, it's great to be an American, but that don't mean you're a Christian. You've got to be born again. Una americana. Es bueno ser una americana, pero eso no significa que usted sea cristiana. Usted tiene que nacer de nuevo. Another woman asked, how are you a Christian? Why, she was so put out, she said, I'll give you to understand I burn a candle every night. Like that had anything to do with it. Le pregunté a otra mujer, ¿es usted cristiana? Pues, se molestó tanto que dijo, quiero que usted sepa que yo enciendo una vela cada noche. Como si eso tuviera algo que ver. You've got to be identified with Christ.
and his life living in you. That's when you're identified with Christ, and when Christ lives in you. Usted tiene que estar identificado con Cristo y su vida viviendo en usted. Allí es cuando usted está identificado con Cristo, cuando Cristo vive en usted. It isn't a ritual. It isn't belonging to church. That's all good. But you see, the real sincerity. No es un rito. No es pertenecer a la iglesia. Todo eso es bueno. Pero es cuando uno ve la verdadera sinceridad. When we come to the healing services, if you'll notice on the discernment in the line, it's constantly tell people to repent. See? Cuando venimos a los servicios de sanidad, si ustedes se fijan, el discernimiento en la línea constantemente es, dile a la gente que se arrepienta. ¿Ven? There you go to our prayers has become a tradition. We kneel down at night and say, Lord, bless so and so and bless so and so and do this and help John do all this. Allí lo tienen. Hasta nuestras oraciones se han vuelto una tradición. Nos arrodillamos por la noche y decimos, Señor, bendice a fulano y a fulano y bendice a fulano y a fulano y haz esto y ayuda a Juan a hacer todo esto. You make God a mascot, or you make him a some kind of an errand boy. God, you do this and you do this and you do this. That's not the way Jesus told us to pray. Ustedes hacen de Dios una mascota o lo hacen alguna clase de muchacho de mandados. Dios hace esto y hace esto y hace esto. Esa no es la manera en que Jesús nos dijo que oráramos. He said to pray like this, Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thine will be done, on earth as it is in heaven. But we try to order God what to do for us. Él dijo que oráramos de esta manera. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Pero queremos darle órdenes a Dios de lo que debe hacer por nosotros. And that's the reason the church is cooling off. That's why the great revival has just struck the land, has put millions into the church. Y por esa razón se está enfriando la iglesia. Por eso es que el gran avivamiento que acaba de estremecer a la nación ha puesto a millones en la iglesia. They have got to a place that they're using these experiences and so forth as a tradition. Instead of being godly sorrowful and letting the Holy Spirit do the work of His office within you and creating in you a new life and making you so hungry to go to church that you can't stay away from church. Es que han llegado al punto en que están usando estas experiencias y todo eso como una tradición. En lugar de estar piadosamente arrepentidos y permitirle al Espíritu Santo hacer la obra de su oficio en usted y crear una nueva vida en usted y hacerle hambrear tanto por ir a la iglesia que usted no puede mantenerse alejado de la iglesia. And that's what it is. Not to sign tickets and join and have so forth. It's to be have the life of Christ in you that he just longs to go. There's something within you pushing you. Entonces, eso es lo que es. No firmar boletas y unirse y tener todo eso. Es ser, tener la vida de Cristo por dentro. Que usted sencillamente anhela ir. En usted hay algo impulsándolo. As I was saying to a young man yesterday in a talk, a little interview, I said I used to pass by a little spring when I was a game warden in Indiana. Como le decía ayer a un joven platicando en una corta entrevista, dije, yo pasaba por un pequeño manantial cuando era un guardabosque en Indiana. And there was is always the happiest spring I ever seen in my life. Great springs in Indiana, they bubble up with that fine cold water of limestone water. Y había, siempre era el manantial más gozoso que haya visto en mi vida. En Indiana hay grandes manantiales y borbotean con esa agua fría tan sabrosa, agua de la piedra caliza. And one day I sat down by the spring to talk to it, just like I guess that Moses would have sat to the burning bush to speak with it. Y un día me senté junto al manantial para hablarle, tal como me supongo habría hecho Moisés con la zarza ardiendo, hablando con ella. And I said, little spring, what makes you so happy that you're bubbling all the time? Y dije, pequeño manantial, ¿qué es lo que te hace tan gozoso que borboteas todo el tiempo? If I come here in the winter time, you're bubbling. If I come spring, autumn, summer, whenever it is, you're bubbling. Si vengo aquí en el invierno,
estás borboteando. Si vengo en la primavera, en el otoño, en el verano, cuando sea, estás borboteando. Is it because that maybe perhaps you're so happy that the rabbits come and drink out of you? Well, now, if he could talk, he'd say, no, that's not it. ¿Será quizás que estás muy gozoso porque los conejos vienen y beben de ti? Bueno, pues si pudiera hablar, él diría, no, eso no es. I'd say, well, maybe because deers come by and drink out of you. He'd say, no, that's not it. Yo diría, bueno, tal vez es porque los venados vienen y beben de ti. Él diría, no, eso no es. I'd say, no, well, maybe it's because I come by once in a while and drink from you. No, that's not it. I'm glad that they all come and drink, but that's not the reason that I'm bubbling all the time. Le diría, bueno, pues tal vez sea porque yo vengo de vez en cuando y bebo de ti. No, eso no es. Me alegra que todos ellos vienen y beben, pero esa no es la razón que estoy borboteando todo el tiempo. Well, what makes you bubble like that? What makes you so happy, always gushing up? Pues, ¿qué te hace borbotear de esa manera? ¿Qué es lo que te hace tan feliz siempre borboteando? If he could talk, he'd say, it's not me, it's something behind me pushing me. Si pudiera hablar, él diría, no soy yo, es algo detrás de mí, impulsándome. That's the way it is with a Christian experience. It isn't something that you're trying to work up, it's something behind working in you. It's eternal life that's moving up, gushing up. Y así es con una experiencia cristiana. No es algo que usted está esforzándose por manufacturar. Es algo allí en el trasfondo, obrando en usted. Es vida eterna que está brotando, borboteando. Like, as he told the woman at the well, it'll be wells of water springing up into eternal life. Así como él le dijo a la mujer junto al pozo, serán fuentes de agua brotando para vida eterna. It's something within the worshiper when he's been identified with Christ because he knows that he is alive. But we don't want it to become a tradition. Es algo por dentro, en el adorador, cuando él ha sido identificado con Cristo, porque sabe que él está vivo. Pero no queremos que eso se nos vuelva una tradición. When Israel got to a place that they made the commandments of God with their sacrifices a tradition, it was then that the mighty prophet Isaiah was sent by God to them. With thus saith the Lord. Cuando Israel llegó a un lugar en el que hicieron los mandamientos de Dios una tradición con lo de sus sacrificios, fue entonces que el poderoso profeta Isaías fue enviado por Dios a ellos. Con así dice el Señor. Somewhere, somehow, God always can put his hand on a man that's not afraid to strip down the thing. That's right. Somewhere, someplace. En alguna parte, de alguna manera, Dios siempre puede poner su mano sobre un hombre que no teme descubrir la cosa. Correcto. En alguna parte, en algún lugar. Isaiah rose up. If you read Isaiah 1, I got written here. Isaías se levantó. Si ustedes leen Isaías 1, tengo anotado aquí. Isaiah told him, said, your sacrifices that Jehovah required has become a stink in my nose. I despise them. Isaías les habló. Dijo, vuestros sacrificios que Jehová requirió han llegado a ser una hediondez en mi nariz. Yo los desprecio. And the fats of rams and of heifers and so forth, God despised them. The very thing that he commanded them to do because they made it a ritual, then God despised it because they made it a ritual. Y la grasa de los carneros y de los becerros y todo eso, Dios lo despreció. La propia cosa que él les ordenó que hicieran. Por cuanto lo convirtieron en un rito. Dios entonces lo despreció porque lo habían convertido en rito. And we can make the word of God the same thing. Right. When we come to it as a tradition, as a ritual, we must come to it knowing it's so. Thus saith the Lord. Y nosotros podemos convertir la palabra de Dios en lo mismo. Es cierto. Cuando venimos a ella como una tradición, como un rito, debemos venir a ella sabiendo que es así dice el Señor. If God promised it, God will stand by his promise. He's bigger than his promise. He's always been. Si Dios lo prometió,
Dios respaldará su promesa. Él es más grande que su promesa. Siempre lo ha sido. He's able, as Abraham said, to perform that which he had promised to do. He's always able to do that, to keep his word. Él es poderoso, como dijo Abraham, de cumplir todo lo que había prometido hacer. Él siempre es poderoso para hacer eso, para cumplir su palabra. Now, Isaiah told him, said all these things that they had been doing, they had done it without sincerity. They had done it just because the rest of them was doing it. Ahora, Isaías les habló, dijo que todas estas cosas que habían estado haciendo, no las habían hecho en sinceridad, las habían hecho solo porque los demás las estaban haciendo. This because, doing it also because it was a requirement of Jehovah. And all the family did it, and the mothers did it, and the grandfathers did it. Why couldn't they do it? Ellos las hacían por... También las hacían porque era requisito de Jehová, y toda la familia lo hacía, y las madres lo hacían, y los abuelos lo hacían, porque no habrían de hacerlo ellos. Now we do the same thing. My grandfather was a Presbyterian, so I'm a Presbyterian. My daddy was a Baptist, so I'm a Baptist, and so forth. And my daddy was a Pentecostal, so I'm a Pentecostal. That isn't it. Ahora, nosotros hacemos lo mismo. Mi abuelo era presbiteriano, así que yo soy presbiteriano. Mi papá era bautista, así que yo soy bautista, y todo eso. Y mi papá era pentecostal, así que yo soy pentecostal. Eso no es. We come to the spot where we realize that we have separated, we are separated from God, and we come upon the basis of the shed blood of Jesus Christ. Llegamos al punto en donde nos damos cuenta que nos hemos separado. Estamos separados de Dios y venimos en base a la sangre derramada de Jesucristo. Under that blood, there's where the Methodist, Baptist, Lutheran, Presbyterian, Pentecostals can all meet on common grounds. Bajo esa sangre, allí es donde los metodistas, bautistas, luteranos, presbiterianos, pentecostales se pueden reunir todos en terreno común. Regardless of tradition, they or ritual, they can meet there under one common thing, and that's upon the blood of Jesus Christ. Sin importar la tradición, ellos o los ritos, ellos se pueden reunir allí bajo algo mutuo, y es en base a la sangre de Jesucristo. Until the church gets back to a place and away from its rituals and back to God's original plan, that man are born into the kingdom of God and not joined into the church. No es sino hasta que la iglesia regrese a cierto lugar y que se aparte de sus ritos y regrese al plan original de Dios, que los hombres nacen en el reino de Dios y no es por unirse a la iglesia. Hence a time that fellowship will reign everywhere and the Spirit of the Lord will cover the earth like the waters covers the sea. When it comes to a place that man can forget their differences and come together in fellowship. Under the blood. Entonces es el tiempo en el que el compañerismo reinará en todas partes y el Espíritu del Señor cubrirá la tierra como las aguas cubren el mar. Cuando llegue a un punto en que los hombres puedan olvidar sus diferencias y reunirse en compañerismo bajo la sangre. We cannot all come under the Baptist tradition or the Presbyterian tradition, under the Methodist tradition, under the Pentecostal tradition. Todos no podemos venir bajo la tradición bautista, o la tradición presbiteriana, o bajo la tradición metodista, bajo la tradición pentecostal. But we all can meet and fellowship under the blood of Jesus Christ because it's God's original plan. That's right. Amen. There's the pardon. Pero todos nos podemos reunir y tener compañerismo bajo la sangre de Jesucristo, porque es el plan original de Dios, correcto. Amén. Allí está el perdón. A Methodist can look at a Baptist and hold his head sideways, and a Baptist can look at a Pentecostal back at the Baptist on their traditions. Un metodista puede mirar a un bautista y voltear el rostro, y un bautista puede mirar a un pentecostal igual al bautista, respecto a sus tradiciones. But when they meet under the cross where the blood of Jesus Christ cleanses all man from sin, he's a new creature in Christ Jesus, he's a brother, no matter what brand he's branded with. He's a brother. Pero cuando ellos se reúnen bajo la cruz, donde la sangre de Jesucristo limpia a todos los hombres de pecado, él es una nueva criatura en Cristo Jesús. Él es un hermano.
No importa con qué marca esté marcado, él es un hermano. Because that's one ground that we can all meet on. It's God's way of doing it. These other things are man-made creeds injected into this. Pues ese es un terreno en el cual todos nos podemos reunir. Es la manera de Dios para hacerlo. Estas otras cosas son credos hechos por el hombre, inyectados en esto. But God's original plan for pardoning is under the blood of Jesus Christ. That's God's plan of doing it. Yes. Pero el plan original de Dios para el perdón es bajo la sangre de Jesucristo. Ese es el plan de Dios para hacerlo. Sí. Traditions in them days, the great prophet cried out, and he said, "Your traditions are powerless. They stink before me. Have no faith in them." Las tradiciones en aquellos días, el gran profeta clamó y dijo, "Vuestras tradiciones no tienen poder. Ellas hieden delante de mí, no vienen con fe." The people is offering these offerings without even having faith in what they're doing. El pueblo estaba ofreciendo estas ofrendas sin ni siquiera tener fe en lo que estaban haciendo. Now, let's just ask ourselves the question. Isn't that something like today, as bad as we hate to say it, we've got to face back somewhere. There's something wrong somewhere. Ahora, hagámonos la pregunta nosotros. ¿No es eso algo parecido a hoy? Aunque nos duela decirlo, tenemos que encarar los hechos en algún momento. Algo anda mal en alguna parte. While this church ought to be a million miles up the road to where it is now, Jesus is waiting on his church to get ready. His bride has made herself ready. Pues esta iglesia debería haber avanzado por el camino un millón de millas de donde ahora está. Jesús está esperando que su iglesia se apareje. Su novia se ha aparejado. We got the potentials. The Holy Spirit is here. God is here. The power to heal the sick. The power to do all the things that Christ did. Well, I've seen it demonstrated myself by the Holy Spirit. So the potentials are here. Nosotros tenemos el potencial. El Espíritu Santo está aquí. Dios está aquí. El poder para sanar a los enfermos. El poder para hacer todas las cosas que hizo Cristo. Yo lo he visto demostrado en mí, por el Espíritu Santo. Por lo tanto, el potencial está aquí. What God's waiting for us to get away from is our traditions and come back under the blood of His Son, Jesus Christ, and become the church of the living God. Lo que Dios está esperando es que nos apartemos de nuestras tradiciones y que regresemos bajo la sangre de su Hijo Jesucristo y que lleguemos a ser la iglesia del Dios viviente. Methodist, Baptist, Lutheran, Presbyterian, whatever war, whosoever will may come and take of the waters of life freely. I believe that with all that's in me. Metodistas, bautistas, luteranos, presbiterianos y cuanto más, el que quiera, puede venir y beber libremente del agua de vida. Yo creo eso con todo lo que hay en mí. God has sent down the Holy Spirit to do that. But we with our rituals, without sincerity, we going is because it's our tradition and because it's a ritual. We go without sincerity, without really sorrowfulness of sin. Nosotros, Dios ha enviado al Espíritu Santo para hacer eso. Pero nosotros, con nuestros ritos, sin la sinceridad, vamos solo porque es nuestra tradición y porque es un rito. Vamos sin tener sinceridad, sin un verdadero arrepentimiento por el pecado. I noticed the other night in that great famous meeting of one of our great renowned brothers in California. And I noticed that meeting as those people come down, young teenage children. Observaba la otra noche en esa gran reunión famosa de uno de nuestros hermanos de renombre en California, y observé esa reunión mientras esas personas pasaban, muchachos adolescentes. Admire the brother for his great stand. Anybody would. If your physicians see what place he's taken in the last days, you will too. Admiré al hermano por su gran postura. Cualquiera lo admiraría. Si ustedes están en posición para ver el lugar que él ha tomado en los últimos días, también lo harían ustedes. And as I noticed those people coming down to the altar to make a decision, girls chewing gum, boys punching one another, people laughing, that isn't the way to come godly sorrowful. You must come under conviction. Y mientras observaba a esas personas venir al altar,
para tomar una decisión, jovencitas mascando chicle, jovencitos lanzándose puños, la gente riéndose. Esa no es la manera de venir compungidamente arrepentidos. Uno debe venir bajo convicción. God send us an old-fashioned Pentecostal Holy Ghost revival that'll bring sin to the root and bring conviction to men and women. Dios, envíanos un avivamiento pentecostal del Espíritu Santo a la antigua, que llegue a la raíz del pecado y traiga convicción a los hombres y a las mujeres. Not to say I'll go back to the church and I'll renew my fellowship, I'll sign a card. That's all right. But you could join the Masons, Odd Fellows, and anything and get the same results. No es para decir, regresaré a la iglesia y renovaré mi compañerismo, firmaré una tarjeta. Eso está bien. Pero ustedes se pueden inscribir en los masones, en el odfelinismo, cualquier cosa y obtener los mismos resultados. But when you come under God's pardoning atonement of the blood of Jesus Christ, there's got to be a sincerity set in there. God requires sincerity. Pero cuando ustedes vienen bajo la expiación indulgente de Dios de la sangre de Jesucristo, tiene que haber una sinceridad en eso. Dios requiere sinceridad. If it cost him such a price to give his only begotten son, how are we going to get by under a little laughing affair and come join church and make a decision card and take it into the church and whatever it might be? That's not God's requirement. Si le costó a él tal precio de entregar a su hijo unigénito, ¿cómo vamos nosotros a lograrlo bajo un asunto de risitas y venir a unirnos a la iglesia y llenar una tarjeta de decisión y llevarla a la iglesia o lo que pudiera ser? Ese no es el requisito de Dios. He that goeth forth sowing in tears will doubtless return again rejoicing, bringing with him precious sheaves. We need a sheaf bringing people. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá con regocijo, trayendo consigo sus preciosas gavillas. Necesitamos gente que traiga gavillas. I heard the great evangelist say one time when I was tending one of his breakfasts, picked up the Bible and I always admired him. Oí al gran evangelista decir en una ocasión cuando estuve en uno de sus desayunos, levantó la Biblia y yo siempre lo había admirado. He said, "Here is the standard. That's what God requires." Él dijo, aquí está la norma. Esto es lo que Dios requiere. He said, "I'll go into a city. I'll have a revival. Said I'll have 20 or 30,000 to make the decision. I come back in about 4 or 5 years or maybe 2 years and said I can't find 15 or 20." Él dijo, iré a una ciudad, tendré un avivamiento. Dijo, tendré como 20 o 30 mil que toman la decisión. Regreso como en 4 o 5 años, o quizás 2 años. Y dijo, no puedo encontrar ni 15, ni 20. Said St. Paul went into a city, and he made one convert. He come back in another year, he had 30 or 40 from that one. Dijo, San Pablo entraba en una ciudad, y él convertía a uno. Él regresaba al otro año y tenía 30 o 40 de aquel. Then he said, "It's the lazy preachers that sit with their feet up on the desk and don't go out to see the people." Entonces dijo, "Son los predicadores perezosos que se sientan con sus pies sobre el escritorio y no salen a visitar a las personas." I admire his courage for bawling out his brethren and things upon his conviction, but I'd like to ask him this question: what preacher told that one back there under Paul when there was no churches for him to go to? Le admiro el valor de reprender a sus hermanos y todo eso según su convicción. Pero me gustaría hacerle esta pregunta. ¿Qué predicador se lo dijo aquel allá, bajo Pablo, cuando ni había iglesias a donde pudiera ir? What was it? Paul taking from a tradition or signing a card into the baptism of the Holy Ghost when his soul was on fire for God. He had to testify and say things. His whole soul was a burning with the flame of fire that God had put in there. ¿Qué fue? Pablo lo llevó de una tradición o de firmar una tarjeta al bautismo del Espíritu Santo. Cuando su alma ardía por Dios, él tuvo que testificar y decir las cosas. Su alma entera ardía con una llama de fuego que Dios había puesto allí. What we need tonight is a sign that a man or woman is saved. Watch them go after other souls as quick as they can. Lo que nosotros necesitamos en esta noche es una señal. Que un hombre o una mujer es salvo. Obsérvelos ir tras otras almas tan rápido como pueden. He said one time that a bartender, a little boy, come in and said, "Mr. Bartender," he said, "Yes, sonny," he said, "your sign is down."
Se dice en cierta ocasión que un cantinero, un muchachito, entró y dijo, «Señor cantinero». Él dijo, «Sí, hijito». Él dijo, «Su letrero se ha caído». He said, well, thank you, sonny. So he walked outside, and the little boy stood with his hands behind him, and the bartender looked up, and there was a great bar room on a big brass plate advertised. He took his apron and polished it, said, sonny, you're mistaken, my sign's up. Él dijo, pues gracias, hijito. Así que él salió, y el muchachito se paró con sus manos por detrás, y el cantinero miró hacia arriba, y allí estaba anunciado cantina. En una gran placa de bronce, él tomó su delantal y la pulió. Dijo, hijito, estás equivocado. Mi letrero está en orden. He said, no, sir, said it isn't. Said, I mean your best sign. He said, that's the best sign I got. Él dijo, no, señor. Dijo, no es así. Dijo, yo me refiero a su mejor letrero. Dijo, ese es el mejor letrero que tengo. He said, oh, no, look laying there, and there laid a drunk in the gutter. That was the best sign he had. Yes, sir, when he seen a man under the influence of what he was selling on the inside. Él dijo, oh, no, mírelo tirado allí. Y allí estaba un borracho tendido en la cuneta de aguas sucias. Ese era el mejor letrero que tenía. Sí, señor, cuando él vio a un hombre bajo la influencia de lo que se estaba vendiendo adentro. And when we see a man under the influence of the Holy Spirit until his life's a burning with old-fashioned Pentecostal fire, that's the best sign God ever had that man is saved. Amen. Yes, sir. It's the best sign. Y cuando nosotros vemos a un hombre bajo la influencia del Espíritu Santo, al grado que su vida arde con fuego pentecostal a lo antiguo, ese es el mejor letrero que Dios haya tenido de que ese hombre es salvo. Cuando él le sirve, ese es el mejor letrero. Now, how will that come about? Not by joining church, but by accepting his pardon through Jesus Christ, your innocent substitute. Ahora, ¿cómo se logra eso? No es por unirse a la iglesia, sino por aceptar su perdón por medio de Jesucristo, el sustituto inocente suyo. No sincerity, no real sorrow for sin. No existe sinceridad, ningún arrepentimiento genuino por el pecado. He said he's hid his face from their rituals. Their prayers were powerless. They prayed, oh sure. They went up there and said their prayers. They offered their sacrifice. It became a form. Él dijo que escondería su rostro de sus ritos. Sus oraciones no tenían poder. Ellos oraban, oh seguro. Iban allá y recitaban sus oraciones. Ellos ofrecían sus sacrificios. Eso llegó a ser una formalidad. Do you know in 2 Timothy, the third verse of the third chapter of 2 Timothy, we're told the same thing that we get in the last days? ¿Saben que en 2 de Timoteo, el versículo 3, o el capítulo 3 de 2 de Timoteo, nos es dicho lo mismo, que tendríamos eso en los postreros días? The Bible said here in the last days, know this is the time will come when men will be heady, high-minded, lovers of pleasure more than lovers of God. La Biblia dice aquí, en los postreros días debes saber esto, que vendrá el tiempo cuando los hombres serán impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Truth breakers, false accusers, incontinent, and despisers of those that are good, having a form of godliness, but denying the power thereof, from such turn away. Implacables, calumniadores, intemperantes, y aborrecedores de los que son buenos, teniendo apariencia de piedad, pero negando la eficacia de ella. A esto se evita. For this is the sort that go from house to house and lead silly women, laid away with divers lusts, never learning and never able to come to the knowledge of the truth. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas, arrastradas por diversas concupiscencias, y siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Now, if the Bible predicts that the hour would come when the church would get in the same tradition that was there by the rituals, here it is again. A traditional religion, powerless. Ahora, si la Biblia predice que la hora llegaría cuando la iglesia estaría en la misma tradición que la de ellos allá, por sus ritos, aquí está otra vez. Una religión tradicional, sin poder. Oh, they said them were communists. No, they wasn't having a form of godliness. Oh, dijeron ellos, esos eran comunistas. No, no lo eran.
teniendo una apariencia de piedad. They go to church, they join church, they try to make along showing that they are going to church and things and go out and live different. Ellos van a la iglesia, se unen a la iglesia, ellos se esfuerzan por mantener una gran apariencia de que van a la iglesia y demás, y salen y viven de otra manera. There's no fire in their soul. There's nothing. They're not interested in anybody else. Everybody else can die and go if they want to. We feel that we're saved. Let the rest of them go. No tienen fuego en el alma. No hay nada. Ellos no se interesan por nadie. Los demás pueden morir y condenarse si quieren. Nosotros sentimos que ya somos salvos. Los demás no importan. That is real Christianity. Christianity is go after the lost. Go get that brother. Go do something about it. Can we stand and fold our hands, even if we claim that we are saved, and see men and women dying on every hand? Ese no es el verdadero cristianismo. Cristiandad es ir en busca del perdido, ir a traer a ese hermano, ir a hacer algo al respecto. Podremos pararnos y cruzarnos de brazos, aunque reclamamos ser salvos, y ver hombres y mujeres muriendo a cada lado. And this street's full of women going to churches with shorts and painted faces and walking up and down the street with cigarettes in their hands and paint all over their face. It looks like foxes or wolves or something. Y las calles llenas de mujeres que asisten a las iglesias y con pantalones cortos y caras pintadas y yendo y viniendo por la calle con cigarrillos en las manos y pintura por todo el rostro. Lucen como zorras o lobas o algo. And man walking up and down the street, joining churches and things like that, and call that Christianity and hold your peace. Y los hombres recorriendo la calle, uniéndose a iglesias y cosas como esas, y llamar a eso cristianismo, y uno no decir nada. What would St. Paul do if he walked in Tucson? I'd say they'd have him in jail for a morning. That's right. Why? His soul would burn for God till he couldn't keep from doing it. Sure. ¿Qué haría San Pablo si caminara por Tucson? Pues, les digo que lo tendrían en la cárcel antes del amanecer. Es verdad. ¿Por qué? Su alma ardería tanto por Dios que él no podría evitar hacerlo. Seguro. But we join church. You see, our traditions has become a stink in the face of God. Pero nosotros nos unimos a la iglesia. ¿Ven ustedes? Nuestras tradiciones han llegado a heder ante el rostro de Dios. What we need today is a prophet. Arise on the scene with thus saith the Lord and strip those stinks to the bottom and say that they become a stink. Lo que necesitamos hoy es un profeta. Que se levante en la escena con así dice el Señor y descubra esas cosas a fondo y diga que han llegado a heder. Our denominations have grown and our churches are big and they're finer than they ever was. Nuestras denominaciones han crecido y nuestras iglesias son grandes y son más hermosas que nunca. We'd be a lot better off with a tin pan standing on the alley again, with a guitar out there beating the drum or something other, with the real Pentecostal fire burning in our souls and set in the great pews that we're sitting in today, dying! The world dying under our feet. Yes, sir. Estaríamos mucho mejor con un sartén de hojalata, parados de nuevo en el callejón con una guitarra golpeando un tambor allá, o alguna otra cosa. Con el verdadero fuego pentecostal ardiendo en nuestras almas, que estar en los suntuosos asientos en los que estamos hoy sentados, muriendo, el mundo muriendo bajo nuestros pies. Sí, Señor. God has a pardon, and that pardon's only through Jesus Christ. Dios tiene un perdón, y ese perdón es solo a través de Jesucristo. Education, tradition, denominational, scientific, nothing will ever take its place. It's under that blood. Educación, tradición, denominación, lo científico, nada jamás tomará su lugar. Es bajo esa sangre. It's under the tradition, not the tradition, but under the blood of Jesus Christ. God's provided way for sinners, the only way that we can ever meet. Es bajo la tradición, no la tradición, sino bajo la sangre de Jesucristo, la manera provista de Dios para los pecadores. La única manera bajo la cual podremos reunirnos. I tell you, you take a Methodist, take a Baptist, and a Presbyterian, and a Lutheran, and a Pentecostal, and let each one come under that blood. They're brothers. Déjenme decirles, tomen ustedes a un metodista, tomen a un bautista, y a un presbiteriano, y a un luterano, y a un pentecostal,
y dejen que cada uno venga bajo esa sangre. Ellos son hermanos. No fussing about a man, no sir, they are brothers. They see everything alike. No hay discusiones entonces entre ellos. No, señor, son hermanos. Ellos ven todo igual. But you let a Methodist get to fussing with the Baptist on the order of baptism. Let a oneness fuss with the Trinity, or Trinity with the oneness and whatever more. Watch the fuss and hair raise. But let them both come under the cross and watch what takes place. Pero dejen que un metodista empiece a discutir con un bautista en cuanto a la orden del bautismo. Dejen que un unitario discuta con uno de la Trinidad, o el de la Trinidad con el unitario y todo lo demás. Observen la discusión y cómo se les erizan los vellos. Pero dejen que los dos vengan bajo la cruz y observen lo que sucede. It shall be till I die. Then in a nobler, sweeter song I sing this power to save when this poor lisping, stammering tongue lies silent in the grave. Gozo en ensalzar, eterna fuente de carmesí, raudal de puro amor, se lavará para siempre en ti el pueblo del Señor. I give testimony tonight that the blood of Jesus Christ makes a Methodist, Baptist, Lutheran, Presbyterian, whatever he is, my brother. Yes, sir. Yo doy testimonio en esta noche que la sangre de Jesucristo convierte a un metodista, bautista, luterano, presbiteriano, lo que sea, en mi hermano. Sí, señor. There's something in fellow because his spirit is a brother. He isn't a fusser and something other. He's a brother in Christ. He believes every word that's in that Bible. Hay algo en común, porque su espíritu es el de un hermano. Él no es uno que discute y esto y lo otro. Él es un hermano en Cristo. Él cree toda palabra que está en esa Biblia. How can the Holy Spirit who wrote the Bible tonight? How can the Holy Spirit living in a man saying, oh, that's for the disciples? That Jesus said, whosoever will. ¿Cómo puede el Espíritu Santo que escribió la Biblia negarla? ¿Cómo puede el Espíritu Santo viviendo en un hombre decir, oh, eso fue para los discípulos, eso? Y Jesús dijo, el que quiera. Peter said, the promise is unto you and to your children, them that's far off, even as many as the Lord our God shall call. The Holy Ghost was for whoever God called. Pedro dijo, la promesa es para vosotros y para vuestros hijos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. El Espíritu Santo era para cualquiera que Dios llamare. Here he said, those who he predestinated, he foreknew, he ordained, and they accepted. No man can come to me, said Jesus, except the Father draws him, and all that the Father has given me will come to me. Y aquí él dijo, aquellos que él predestinó, él conoció, él ordenó y ellos aceptaron. Nadie puede venir a mí, dijo Jesús, si el Padre no lo trae, y todo lo que el Padre me ha dado, vendrá a mí. Do we come in a worked up emotion? Do we come to join the church? Do we come because we don't want to go to hell? Or do we come because we love God that gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should have everlasting life? ¿Venimos con una emoción manufacturada? ¿Venimos para unirnos a la iglesia? ¿Vendremos por no querer irnos al infierno? ¿O venimos porque amamos a Dios, que dio su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él tenga vida eterna? Do we come because it's a love sacrifice that God gave to us that we might display it? ¿O venimos porque es un sacrificio de amor que Dios nos dio para que pudiéramos desplegar eso? God hates a powerless religion. Their religion has no power. So what must he do to this day? He hates a... Dios odia una religión sin poder. La religión de ellos no tiene poder. Entonces, ¿qué debe hacerle él a este día? Él los odia. Every time in the Bible, God ever, outside, this side the Bible, every time there ever come a reformation or a revival, it was backed with great signs and powers. Cada vez en la Biblia que Dios llegó a afuera de este lado de la Biblia, cada vez que venía una reformación o un avivamiento, era respaldado con grandes señales y poderes. When Luther came forth, when Wesley came forth, when all the reformers, Sankey, Finney, Knox, Calvin, whoever, where there come, there was power demonstrated. Cuando Lutero vino, cuando Wesley vino, cuando todos los reformadores, Sankey, Finney, Knox, Calvin, quien fuera, cuando vino, hubo demostración de poder. Where God is, he's supernatural. Where God displays himself, there's got to be supernatural. En donde está Dios, él es sobrenatural. Donde Dios mismo se muestra,
tiene que estar lo sobrenatural. Look at the Pharisees in that day who came to Jesus. And they talk about meekness and sweetness. Who is any sweeter than the old priest? Miren a los fariseos de ese día que vinieron a Jesús. Y ellos hablan de mansedumbre y dulzura. ¿Quién era más dulce que el sacerdote anciano? Who was any greater than their priest? He comes to you when you're born. If he's a fuss in the neighborhood, he comes and settles it. And he's always a peacemaker. ¿Quién era más importante que su sacerdote? Él va a ustedes cuando nacen. Si hay una discusión en la vecindad, él viene y la resuelve. Y él siempre es un pacificador. He's a loving man. You know he is. When you're in trouble, you can go to him. He helps you. What about an ice man? Él es un hombre amoroso. Ustedes saben que lo es. Cuando están en problemas, ustedes pueden ir a él y los ayuda. ¿Qué entonces de ser un hombre amable? Then speaking of this Jesus of Nazareth, this priest, we know who his father was, his father's father, his father's father. We got a school here that identifies him. Entonces, hablemos de este Jesús de Nazaret. Este sacerdote, sabemos quién era su padre, el padre de su padre, el padre de su padre. Tenemos una escuela aquí que lo identifica. Who is this Jesus of Nazareth? What school did he come from? What organization does he belong to? ¿Quién es este Jesús de Nazaret? ¿De qué escuela vino él? ¿A cuál organización pertenece? What does he do but always fussing? What does he say about that gentle old priest of yours? He's of the devil, Jesus said. You're the devil is your father and his works you'll do. ¿Qué hace él, aparte de regañar constantemente? ¿Qué dice acerca de ese amable sacerdote de ustedes? Él es del diablo, dijo Jesús. Ustedes son del... El diablo es vuestro padre y sus obras hacéis. Could you imagine? He went up in the temple, looked up on the people with anger, kicked over the sacrifices that Jehovah required, and screamed out, it's written, my father's house has made a house of prayer, and you've made it a den of thieves. ¿Pueden ustedes imaginárselo? Él entró al templo, miró a la gente con enojo, volcó a patadas los sacrificios que Jehová requería, y dio un grito, escrito está, la casa de mi padre es hecha casa de oración, y ustedes la han hecho una cueva de ladrones. What would he do today if he come to our modern churches? There'd be some more table moving. There'd be some more pew jumping. Or he'd tear it to pieces. Ryan, it would be the same thing. ¿Qué haría hoy si él viniera a nuestras iglesias modernas? Habría más mesas volcadas. De nuevo saltarían sobre las bancas porque él haría eso pedazos. Correcto. Sería igual. Don't you see? Jesus is very scriptural. He was the Word. He had not to write anything. He was the Word. He was the living Word. And the people failed to recognize it. ¿No ven ustedes? Jesús es muy escritural. Él era la palabra. Él no tenía que escribir nada. Él era la palabra. Él era la palabra viviente. Y la gente falla en reconocer eso. And how can a man today, upon the principles of what Jesus promised these signs to all the world, and this blessing to all the world, and the Holy Ghost to fall, just like it did in the beginning, on whosoever God would call? ¿Y cómo puede un hombre hoy, en base a los principios de que Jesús prometió estas señales a todo el mundo, y esta bendición a todo el mundo, y que el Espíritu Santo caería exactamente como en el principio sobre cualquiera que Dios llamare? ¿Cómo puede un hombre llamarse cristiano y negar esa palabra y aún decir que el Espíritu Santo está en él? El Espíritu Santo acentuará toda palabra de Dios con un amén. Eso es exactamente correcto. Oh, brother, our educational systems have drawn us away from it, and our denominations have separated us from one another and from Christ. Oh, hermano, nuestros sistemas educacionales nos han alejado de eso, y nuestras denominaciones nos han separado al uno del otro y de Cristo. But what they continue to do that, and you take a substitute, any other thing is no more than fig leaves again, God rejects it. Pero, ¿qué? Ellos continuarán haciéndolo, y ustedes aceptan un sustituto. Cualquier otra cosa no es más que hojas de higuera nuevamente. Dios rechaza eso. But when the church comes under the blood of Jesus Christ with a token of the Holy Spirit upon them, then you're going to see brotherhood again. You're going to see a church full of power. You're going to see... Pero
cuando la iglesia venga bajo la sangre de Jesucristo, teniendo sobre ellos la señal del Espíritu Santo, entonces verán hermandad nuevamente. Van a ver una iglesia llena de poder, ustedes la verán. God hates a powerless religion. It's got to be power. Certainly it's a power to save a man from sin. It's a power that can do signs and wonders and miracles as Jesus Christ promised. Dios odia una religión sin poder. Tiene que ser en poder. Seguro, es un poder para salvar a un hombre del pecado. Es un poder que puede obrar señales y maravillas y milagros como prometió Jesucristo. They zeroed in on the Word of God back there and believed it and hit the target. You zero the same way on the Word of God and it'll hit the target again. It's got to because He's the same yesterday, today and forever. Ellos se enfocaron en la palabra de Dios allá en el pasado y la creyeron y dieron en el blanco. Enfóquense ustedes de la misma manera en la palabra de Dios y den de nuevo en el blanco. Tiene que ser así, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. God don't like a powerless religion. God does not want that. A Dios no le gusta una religión sin poder. Dios no quiere eso. God wants to perform. God wants to show Himself alive. Our very hopes is the resurrection. Dios quiere obrar. Dios quiere mostrarse vivo. Nuestra propia esperanza es la resurrección. Is that right? Our hopes of life is resurrection. The resurrection of Jesus Christ. ¿Verdad que sí? Nuestra esperanza de vida es la resurrección. La resurrección de Jesucristo. You see, God wants to work in His church. Jesus said, I'll be with you always, even to the end of the world. The works that I do, shall you do also. Vean, Dios quiere obrar en su iglesia. Jesús dijo, yo estaré siempre con vosotros, aún hasta el fin del mundo. Las obras que yo hago, vosotros las haréis también. St. John 12:14. The works that I do, shall you do also. Even more than this shall you do, for I go to my Father. San Juan 12:14. Las obras que yo hago, vosotros las haréis también, aún más que estas haréis, porque yo voy a mi Padre. Now the church tries to deny that. To get away, to get more members, to be more popular. Ahora la iglesia trata de negar eso, buscar la manera para conseguir más miembros, para ser más popular. Now I want to ask you something. The God is trying to perform in His church, and the church is trying to perform by the creed. And the two can't work together. Ahora, quiero preguntarles algo. Dios está tratando de obrar en su iglesia, y la iglesia está procurando obrar según el credo, y los dos no pueden obrar juntos. You've got to get rid of the creed and get Christ in it. How can you do it? Ustedes tienen que deshacerse del credo y hacer que Cristo entre. ¿Y cómo podrán hacerlo? When he sees the blood, when the blood has been applied with a sincere heart and a hand laid upon Jesus Christ and a heart that's true before God to confess his wrong and be born to the Holy Spirit, then the works of God would follow as he said it would do. Cuando él ve la sangre, cuando la sangre ha sido aplicada con un corazón sincero y una mano puesta sobre Jesucristo y un corazón que es sincero delante de Dios, al confesar su error y nacer del Espíritu Santo, entonces las obras de Dios seguirán como Él dijo que sería. Yeah, the church wants to perform through the creeds to see how many members they can get. God wants to perform through the power of the blood to get Christians born again. That's exactly the difference of it. Sí, la iglesia quiere obrar por medio de sus credos para ver cuántos miembros puede conseguir. Dios quiere obrar por el poder de la sangre para lograr cristianos nacidos de nuevo. Esa es exactamente la diferencia. To do this, you must reject. To do this, you've got to reject the Holy Spirit and His performing power to accept the creed. Para hacerlo, usted tendrá que rechazar. Para hacer esto, ustedes tienen que rechazar el Espíritu Santo y su poder activo para aceptar un credo. You have to see the truth before you can accept an error if you're going to be a Christian. Usted tiene que ver la verdad antes de que pueda aceptar un error, si es que va a ser un cristiano.
You have to walk over God's promise in order to get an arrow. Because there's a red light flashing before you all the time. This is the word. Usted no puede. Usted tiene que pasar por encima de la promesa de Dios para resultar en un error. Pues hay una luz roja destellando constantemente delante de usted. Esta es la palabra. They say, well, that was for some other day. It's for today, because Christ is the Word. Is that right? Dicen, pues eso fue para otro día. Es para hoy, porque Cristo es la palabra. ¿Es correcto eso? St. John 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word was made flesh and dwelt among us. San Juan 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. And the Bible said he's the same yesterday, today, and forever. So if Christ is the Word, every promise is true. And it's the same yesterday, today, and forever. It has to be. Y la Biblia dice, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, si Cristo es la palabra, toda promesa es verdad. Y es la misma ayer, hoy y por los siglos. Tiene que serlo. It takes a born-again faith to believe it and make it operate. Just, you can't do it with tradition. It won't work. You've got to come to that blood, just as sure as anything. Se necesita una fe nacida de nuevo para crearla y hacerla funcionar. Solo es que no se puede hacer con tradición. No funcionará. Usted tiene que venir a esa sangre tan cierto como cualquier cosa. After Isaiah told Israel that they had polluted their substitute by their traditions, there appeared another prophet before we closed. Another great prophet come on the scene, and that was John the Baptizer. Después que Isaías le dijo a Israel que habían contaminado su sustituto por sus tradiciones, allí apareció otro profeta, antes de terminar. Otro gran profeta vino a la escena, y ese fue Juan el que bautizaba. Now, he pointed them to a lamb that would do not only for Israel, but all of Adam's fallen race. Ahora, Él le señaló al Cordero que quitaría, serviría no solo para Israel, sino para toda la raza caída de Adán. He said there was, God was going to send a lamb, and this lamb would be for Gentile, Jew, and whosoever would come. Él dijo que habría, Dios enviaría un Cordero, y este Cordero sería para el gentil, el judío y quien quiera que viniera. It wasn't very long until the lamb was nailed to his altar cross. His blood was shed. The Holy Spirit came back. No pasó mucho hasta que el Cordero fue clavado en su cruz, su altar. Su sangre fue derramada. El Espíritu Santo regresó. Now when the old animal lamb died, the spirit of the animal could not come back. So that blood was just applied to a nation. Ahora, cuando el Cordero animal del pasado moría, el espíritu del animal no podía regresar. Así que esa sangre solo era aplicada a una nación. But now for all of Adam's race, the Lamb of God that was shed his blood, the token came back in the form of the Holy Spirit to come upon the worshiper. Pero ahora, para toda la raza de Adán, por la cual fue derramada la sangre del Cordero de Dios, la señal regresó en la forma del Espíritu Santo, para venir sobre el adorador. Now that's what God requires. That's what they did at that day, and that's what they do today. Ahora, eso es lo que Dios requiere. Eso es lo que ellos hicieron en aquel día y eso es lo que ellos hacen hoy. Now, if any person feels the weight of sin and you know that you're wrong, listen, there is pardon. And that pardon is through God's Lamb. Ahora, si alguna persona siente el peso del pecado y usted sabe que está errado, escuche, hay perdón. Y ese perdón es por medio del Cordero de Dios. Do you believe that? It's through the Lamb, through the blood of the Lamb. ¿Creen ustedes eso? Es por el Cordero, por la sangre del Cordero. I was told a little story once. It helped me a lot. There's a boy that was kidnapped. In the early days, I suppose all of he's taken Bible history and taken the history of the church. Me fue contada una historia cierta vez y me fue de mucha ayuda. Hubo un muchacho que fue secuestrado en los días de antaño. Supongo que todos han estudiado la historia de la Biblia y estudiado la historia de la iglesia. And then I believe it was the Fox, but no, it wasn't the Nicaea Fathers, or the life of St. Patrick.
Y en, creo que en el libro de Fox, no, no fue. Fue en Los Padres de Nicea o La Vida de San Patricio. St. Patrick was actually, that was just the name was given. His name was Susquehanna. And he was kidnapped by a bunch of sea rovers and was hired out to be a hog raiser. San Patricio realmente fue, ese solo fue un nombre que le fue dado. Su nombre era Suscat, y él fue secuestrado por un grupo de piratas y fue empleado para ser criador de cerdos. And this story goes that this kid was kidnapped and taken aboard of a ship. And he was working his way, and the old captain taken sick one day and was just about ready to die. Y esta historia dice que este niño fue secuestrado y llevado a bordo de un barco, y él trabajaba para su sustento. Y un día el anciano capitán se enfermó y estaba a punto de morir. And he was so sick, way out on sea, and the old fellow with his gray beard laying in his cabin. Y estaba bastante enfermo, allá a mar adentro, y el anciano con su barba canosa estaba en su cabina acostado. And he called his hands, his deck man, said, "Is there a Bible among you?" Y él llamó a sus ayudantes, a sus hombres de cubierta. Dijo, ¿habrá una Biblia entre ustedes? Said, "When I was a child, I had Christian raising. And said, I'm dying. And man, I don't want to die like this." Dijo, cuando era un niño, tuve una crianza cristiana. Y dijo, me estoy muriendo. Y compañeros, no quiero morir de esta manera. He said, "Have you got the word of God? Any man here has got the word of God." Él dijo, ¿tendrán ustedes la palabra de Dios? ¿Habrá algún hombre aquí que tenga la palabra de Dios? Finally, way back in the bunch, a man, a little boy, stood up and he said, "Sir, I have a Bible. I'm a Christian. I pack it with me." Finalmente, en la parte de atrás del grupo, un hombre, un muchachito, se puso de pie y dijo, "Señor, yo tengo una Biblia. Yo soy cristiano. La cargo conmigo." He said, "Come here, sonny." He said, "Do you mean you pack a Bible?" He said, "Yes." Él dijo, "Ven aquí, hijo." Le dijo, "¿Quieres decirme que cargas una Biblia?" Él dijo, "Sí." Said, "My mother and father was Christians, and I gave my life to Christ when I was just a teeny little fella, and I packed his word with me wherever I go. Said, I put it up on my heart, and it's been in my heart." Dijo, "Mi madre y mi padre eran cristianos, y yo le entregué mi vida a Cristo cuando solo era un muchachito pequeño, y he cargado su palabra conmigo a donde quiera que voy." Dijo, "La he puesto sobre mi corazón, y ha estado en mi corazón." He said, "Read me something how there's some before I die." Él dijo, "Léeme algo de allí, hijo, antes que me muera." And the little fellow turned over to Isaiah 5:3-5. And it reads like this: "He was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquity. The chastisement of our peace was upon him, and with his stripes we are healed." Y el muchachito abrió en Isaías 53:5 y dice así: "Él fue herido por nuestras rebeliones. Él fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos curados." And when he said that, the old captain said, "Can you read on?" The little boy said, "May I comment here?" And the old captain said to the lad, said, "Go ahead." Y cuando él dijo eso, el anciano capitán dijo, "¿Puedes seguir leyendo?" El muchachito dijo, "¿Puedo comentar aquí?" Y el anciano capitán le dijo al muchacho, dijo, "Hazlo." He said, "My Christian mother, before I was taken from her, said, you know, she used to read that scripture to me so much. And you know the way she read it?" And the old captain said, "No, son, I like to hear the way your Christian mother read it." Él dijo, "Mi madre cristiana, antes que me separaran de ella, dijo, ¿sabe? Ella acostumbraba a leerme mucho esa escritura. ¿Y sabe usted cómo ella me la leía?" Y el anciano capitán dijo, "No, hijo. Me gustaría oír la manera que tu madre cristiana la leía." He said, "Here's the way she read it. He was wounded for Willie Pruitt's transgressions. He was bruised for Willie Pruitt's iniquity. The chastisement of Willie Pruitt's was up on him, and with his stripes, Willie Pruitt was healed." Ella decía, él dijo,
Así es como ella la leía. Él fue herido por las rebeliones de Willie Pruitt. Él fue molido por los pecados de Willie Pruitt. El castigo de Willie Pruitt fue sobre él, y por su llaga, Willie Pruitt fue curado. The old captain said, I like that. I like that. He said, oh, if my name could only be read in there. He said, you think you could do it, son? He said, I'll try it. El anciano capitán dijo, me gusta eso. Me gusta eso. Dijo, oh, si tan solo mi nombre pudiera leerse allí. Dijo, ¿piensas que pudieras hacerlo, hijo? Él dijo, lo intentaré. He said, he was wounded for John Court's transgressions. He was bruised for John Court's iniquity. The chastisement of John Court's peace was upon him, and with his stripes, John Court was healed. Él dijo, él fue herido por las rebeliones de John Quartz. Él fue molido por los pecados de John Quartz. El castigo por la paz de John Quartz fue sobre él, y por su llaga, John Quartz fue curado. With tears running down his beard, he said, fetch me my clothes. Jesus Christ has healed me. I give my life to him. See? Con lágrimas corriendo por la barba, él dijo, tráiganme la ropa. Jesucristo me ha sanado. Yo le entrego mi vida a él. ¿Ven? Oh, friend, if you can only read your name in there. Oh, if I can read my name, he was wounded for William Branham's transgressions. He was bruised, not the church, not this, not creed, but he was bruised for my iniquity. Oh, amigo, si tan solo usted pudiera leer su nombre allí. Oh, si yo pudiera leer mi nombre allí, él fue herido por las rebeliones de William Branham. Él fue molido. No la iglesia, no solo, no un credo, sino que él fue molido por mis pecados. The chastisement of my peace was upon him, and with his stripes, William Branham was healed. El castigo de mi paz fue sobre él, y por su llaga, William Branham fue curado. Oh, if we can just read our name into Scripture and really mean it, it's that what does it. Oh, si pudiéramos leer nuestro nombre en la Escritura y decirlo en sinceridad, eso es lo que lo logra. Read our name into it. Makes a receiving a pardoning for when we realize that he was wounded for our transgression. He was bruised for our iniquity. Leer allí nuestro nombre logra el perdón, porque entonces nos damos cuenta que él fue herido por nuestra rebelión. Él fue molido por nuestro pecado. Another thing we find out in Hebrews 9:11 that pardoning produces purity. The worshiper having no more conscience of sin and has cleansed himself from dead traditions. Otra cosa. Hallamos en Hebreos 9:11 que perdonar produce pureza. El ador no teniendo más conciencia de pecado y habiéndose limpiado de tradiciones muertas. When we really come under the blood, we are cleansed from dead traditions. The scripture says so. Hebrews 9. Watch. Cleanse your conscience from dead traditions. Cuando realmente venimos bajo la sangre, somos limpiados de tradiciones muertas. La Escritura lo dice, Hebreos 9. Fíjense, limpiará vuestras conciencias de tradiciones muertas. Then, if you do that, forget that you are a Baptist, forget you are a Methodist, forget you are a Pentecostal, whatever you are, and forget those dead traditions, and come to the blood. Come to that. Entonces, si usted hace eso, olvide que usted es un bautista, olvide que es un metodista, olvide que es un pentecostal, lo que usted sea, y olvide esas tradiciones muertas, y venga la sangre, venga a eso. Read your name in that, and then do this. Then come to the communion table. Then come and find out who's right and wrong, whether it's going to be a closed communion or not. See if you can shut your brother out. You can't do it. You just can't do it. There's something in you won't let you do it. Lea su nombre allí y después haga esto. Después venga a la mesa de la Santa Cena. Después venga y averigüe quién es el que está bien o mal. Si será una Santa Cena cerrada o no. Vea si usted es capaz de excluir a su hermano. No puede. Usted sencillamente no es capaz de hacerlo. Hay algo en usted que no lo deja hacerlo.
There's just something, you see. Your name is read among those. And you can't do it. It purifies you. It cleanses you. Sencillamente hay algo. ¿Ve usted? El nombre suyo es leído entre esos. Y usted no puede hacerlo. Eso lo purifica a uno. Eso lo limpia. Remembering him as we kneel at the cross. Let him be a Catholic priest, Presbyterian, whatever he may be. Let that man come as he reads his name in there. Recordándolo a él, mientras nos arrodillamos junto a la cruz, ya sea un sacerdote católico, un presbiteriano, o lo que él pudiera ser, ese hombre venga a medida que lee su nombre allí. He was wounded for this priest's transgressions. He was wounded for this Methodist, this Baptist, this Pentecostal. We're wounded for our transgressions. My name, your name, whatever you are. Él fue herido por las rebeliones de este sacerdote. Él fue herido por este metodista, este bautista, este pentecostal. ¿Qué? Herido por nuestras rebeliones. Mi nombre, el nombre suyo, lo que usted sea. Let us bleed that. Not what the creed says, what the word says. Then let us kneel down on the cross together. We're brothers. Oh, yes. The traditions, we cleanse ourselves then from all dead traditions. Entonces, creamos eso. No lo que dice el credo, lo que dice la palabra. Luego arrodillémonos juntos al pie de la cruz. Somos hermanos. Oh, sí. Las tradiciones. Es entonces que nos limpiamos de toda tradición muerta. There could be 40 state presbyters, there could be 40 high priests, there could be cardinals and bishops and popes and everything else. Holler, get up from there! Don't pollute yourself! But you got your arms around your brother, brother. There's something real. Pudiera haber 40 presbíteros estatales, pudiera haber 40 sumos sacerdotes, pudiera haber cardenales y obispos y papas y de todo, gritando, levántese de allí, no se contamine. Pero usted tiene a su hermano abrazado, hermano. Hay algo real. You've got pardon under the same atonement that he's pardoned by. You're a brother. It sticks closer than a brother. Usted tiene perdón bajo el mismo sacrificio con el que él es perdonado. Ustedes son hermanos. Y eso es más cerca que un hermano. It's something about it that draws you so close to God. And when you draw close to God, you draw close to each other. Hay algo en eso que los acerca mucho a Dios. Y cuando ustedes se acercan a Dios, se acercan el uno al otro. How can you hate your brother who you do see or despise him and say you love God who you have not seen? You become a liar and the truth's not in you. ¿Cómo puede usted odiar a su hermano a quien ve o despreciarlo y decir que ama a Dios a quien usted no ha visto? Usted se hace un mentiroso y la verdad no está en usted. But when we come to a place where the blood of Jesus Christ cleanses us from all sin, then we are brothers. Then there's no difference in us. Our little brands that we attacked on us don't mean a thing. Pero cuando llegamos a un lugar en donde la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, entonces somos hermanos. No hay diferencia entonces entre nosotros. Nuestras etiquetas que nos hemos puesto no significan nada. I remember there, I passed the gate the other day and was referring to one of the brothers sitting here where I used to herd cattle. Recuerdo allá, pasé el portal el otro día. Le estaba contando a uno de los hermanos sentados aquí, en donde antes juntaba el ganado. Y pasando por allí, el guardia marcaba ese ganado a medida que entraba durante el acorralamiento de la primavera. And he watched, he never, they had all kinds of brands on them, but he never noticed the brand. He watched for the blood tag. Y él observaba. Él nunca, ellos tenían toda clase de marcas. Pero él no se fijaba en la marca, él se fijaba en la célula de identificación de la sangre. And it had to be a thoroughbred Hereford, or it couldn't go on the repertoire forest for the Hereford Association graze there. It had to be a thoroughbred Hereford. Y tenía que ser una Hereford, pura sangre, o no podía entrar al bosque Arafao, porque allí pastoreaba la asociación Hereford. Tenía que ser un Hereford pura sangre. I think that's the way it'll be at the end time. He won't say, are you a Methodist? Was you a Baptist? That's the big question today. What are you a Methodist Baptist? I said, no. Yo pienso que de esa manera será en el tiempo del fin. Él no dirá, ¿eres metodista? ¿Eras tú bautista? Esa es la gran pregunta de hoy. ¿Qué es usted? ¿Es usted metodista, bautista? Yo digo, no.
Well, what are you, Presbyterian, Lutheran, Nazarene, Pentecostal? No. What are you, a Christian? Pues, ¿qué es usted, presbiteriano, luterano, nazareno, pentecostal? No. ¿Qué es usted? Un cristiano. A Christian, the blood tag. See, under the blood, that means that every brother or sister under that blood is my brother or sister. Very deep sincerity there before Christ. Un cristiano, la cédula de la sangre. ¿Ven? Bajo la sangre. Eso significa que todo hermano y hermana bajo esa sangre es mi hermano y hermana, con mucha sinceridad allí delante de Cristo. We, the priest, the preacher, what more, lay our hands upon our sacrifice and say we're guilty sinners. We're not worthy of your mercy, O God, but you sent your Son to die in our place and we freely accept it. Oh, we're brothers then. Nosotros, el sacerdote, el predicador, cualquiera, ponemos nuestras manos sobre nuestro sacrificio y decimos, somos pecadores culpables, no somos dignos de tu misericordia, oh Dios. Sin embargo, enviaste a tu Hijo para morir en nuestro lugar y libremente lo aceptamos. Oh, entonces somos hermanos. All the old fussing is over. It's all gone. We're sincerely pardoned. You go pardoned and cleansed from sin, cleansed from tradition. Old things is passed away. Old fusses is over. Todas esas viejas riñas terminan. Todo eso desaparece. Quedamos sinceramente perdonados. Usted sale perdonado y limpio del pecado, limpio de la tradición. Las cosas viejas han pasado. Las viejas riñas han terminado. All the Baptists, Methodists, and Presbyterians are all cleansed by the same blood, and we become brothers. Traditional fusses is over. Then can fellowship here and there only can we fellowship. Todos los bautistas, metodistas y presbiterianos, todos son limpios por la misma sangre y llegamos a ser hermanos. Las riñas por tradiciones terminan y entonces allí podemos tener compañerismo. Y solamente allí es que podemos tener compañerismo. I've seen Presbyterians stand in these full gospel businessmen's meetings speaking in tongues and shouting as hard as they could, and some of the most outstanding Presbyterians is in the United States. Yo he visto a presbiterianos pararse en estas reuniones de los hombres de negocios del Evangelio completo, hablando en lenguas y gritando a más no poder, y eran algunos de los presbiterianos más sobresalientes que hay en los Estados Unidos. Jim Brown, how many ever met him? Oh, an outstanding Presbyterian. Stand here and dance in the Spirit and speak in tongues and carry on here and a pastor of one of the most famous Presbyterian churches in the United States. Jim Brown. ¿Cuántos lo han conocido? Es un presbiteriano sobresaliente. Estuvo aquí y danzó en el Espíritu y habló en lenguas, portándose aquí de esa manera. Y es un pastor de una de las iglesias presbiterianas más famosas en los Estados Unidos. Lutherans, Methodists, Presbyterians, all together. What is it? They have come under the blood. Luteranos, metodistas, pres, todos reunidos. ¿Qué es? Es que han venido bajo la sangre. There's no tags. There's no denominational barriers. We're one. We are Christians. We have things in common. No hay marcas. No hay barreras denominacionales. Somos uno. Somos cristianos. Tenemos cosas en común. Yes, here not long ago in closing, there was a man and a woman, husband and wife, was separating. And they tried to make up. They went to a psychiatrist to find out if he could draw their minds together, but he couldn't. Sí, aquí no hace mucho, ya terminando. Había un hombre y una mujer, esposo y esposa, que se estaban separando. Y ellos intentaron reconciliarse. Fueron al psiquiatra para ver si él podía compaginar sus mentes, pero él no pudo. They went to everything that they could think of to try to stay together, but they just fussed and continually they were divided. Acudieron a cuanta cosa les vino a la mente para procurar permanecer juntos, pero solo discutían y continuamente estaban divididos. And they just couldn't stand each other, couldn't stand in each other's presence, and they'd go to fussing. So they decided that they had divorced. Y sencillamente no se soportaban el uno al otro y no toleraban estar en la presencia el uno del otro y terminaban discutiendo. Por lo tanto, decidieron en el divorcio. So they hired a lawyer to give him a divorce and he said, well, now before we do it, said we'll sell the place and said you all better go down and divide the spoils between you before you get the divorce and the place is sold.
Entonces contrataron un abogado para que les consiguiera el divorcio. Y él dijo, ahora antes que lo hagamos, dijo, venderemos la casa. Y dijo, más vale que vayan y se repartan las cosas antes que reciban el divorcio y se venda la casa. So the husband and wife went together. They went to the home. And they went into the living room. And she said, I'm going to take this. And he said, I'm going to take this. And they got fussed. And they stewed and carried on with one another. Así es que el esposo y la esposa se fueron juntos. Fueron a la casa y entraron en la sala y ella dijo, yo me quedaré con esto. Y él dijo, yo me quedaré con esto. Y discutieron y se gritaron portándose así el uno contra el otro. After a while they'd say, well, I'll give you this if you'll take this. All right, that went on a while. Después de un rato decían, bueno, te doy esto si aceptas esto. Muy bien, eso continuó por un rato. Then they went into the parlor and different places and into the kitchen and into the bedroom. They divided their spoils. Entonces entraron a la sala y a diferentes lugares y a la cocina y a la recámara. Así se repartieron las cosas. Then finally they remembered there's some stuff in the attic. So they went up into the attic and they pulled out an old trunk. And they began to lay out different things, say, you can have this and you can have this. Y finalmente recordaron que había algunas cosas en el desván. Entonces subieron al desván y sacaron un viejo baúl y empezaron a sacar diferentes cosas. Decían, quédate con esto y quédate tú con esto. And finally, both of their eyes fell on a certain little object and they both grabbed for it. Y finalmente, ambos fijaron sus ojos en un pequeño objeto y ambos lo agarraron. And they looked at each other. What was it? A pair of little white shoes that belonged to a baby that had deceased. It was part of both of them. Y se miraron el uno al otro. ¿Qué era? Un par de zapatitos blancos que pertenecieron a un bebé que había muerto. Era parte de los dos. There with their hands clasped like that over this baby's shoe. Really, who did it belong to? Whose was it? It belonged to both of them. They had things in common. Allí, con sus manos firmemente aferradas así sobre los zapatos de este bebé, realmente, ¿a quién le pertenecían? ¿De quién eran? Les pertenecían a ambos. Ellos tenían cosas en común. In a few minutes, as one looked to the other, tears began to run down their cheeks. What if they could divide everything else, but when they come to, they had something in common. The child. And it was in heaven. Then the fuss was over. A los pocos momentos, mirándose el uno al otro, lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. ¿Qué era? Podían repartir todo lo demás, excepto cuando llegaron a algo que tenían en común, el niño, y él estaba en el cielo. Entonces la pelea terminó. In a few minutes they were in each other's arms. The divorce was settled. Peace reigned. Pasados unos minutos estaban abrazados. El divorcio terminó. La paz reinó. Brother, let me say this to you tonight. We're not wanting you to join a church. But I'm asking you this. There's one thing that we have in common. That's Jesus Christ. He's in common with us. Y hermanos, permítanme decirles esto en esta noche. No buscamos que ustedes se unan a una iglesia, pero sí estoy pidiéndoles esto. Hay una cosa que tenemos en común. Es a Jesucristo. Él es aquello en común para nosotros. We can't all be Baptists, we can't all be Methodists, we can't all be oneness or threeness or whatever it is. We can't be that. But there's one thing we have in common. That's the pardoning offer of God, His Son, Jesus Christ. No todos podemos ser bautistas. No todos podemos ser metodistas. No todos podemos ser unitarios o de tres o lo que sea. No podemos ser eso. Pero hay una cosa que tenemos en común. Esa es el ofrecimiento del perdón de Dios, su Hijo Jesucristo. We have all things in Him, but that's the first thing for us to accept. Then we can get other things when we accept the pardon that God has offered us. Nosotros tenemos todas las cosas en Él, pero eso es lo primero que debemos aceptar. Luego podemos obtener otras cosas una vez que aceptemos el perdón que Dios nos ha ofrecido. And that won't be through our educational system, through our denominational system, but it'll be through the blood of Jesus Christ.
Y eso no será a través de nuestro sistema educacional o a través de nuestro sistema denominacional, sino que será por medio de la sangre de Jesucristo. We all can meet there under the cross and be one and have things in common. You believe that? Let us bow our heads just a moment while we pray. Todos podemos reunirnos allí bajo la cruz y ser uno y tener cosas en común. ¿Creen ustedes eso? Inclinemos nuestros rostros por un momento mientras oramos. With heads bowed, surely hearts bowed. Let's bow our hearts just a minute now with our heads. Send, Lord, with my heart bowed now, with all that of my tradition. Am I right or wrong? Amén. Con rostros inclinados, ciertamente con los corazones inclinados, inclinemos ahora nuestros corazones por un momento con nuestros rostros, diciendo, Señor, ahora con mi corazón inclinado, con todo eso de mi tradición, ¿estaré correcto o incorrecto? Let the Holy Spirit search through the heart now. And if it's not just where it should be, and you would like to be remembered in prayer in the closing, that you know that we can all meet under one thing, the blood, the atonement. Permitan que el Espíritu Santo escudriñe ahora el corazón. Y si no está exactamente en donde debería estar, y a ustedes les gustaría ser recordados en oración ya para terminar, para que ustedes sepan que todos podemos reunirnos bajo una cosa. La sangre, el sacrificio. And when we do, then we're cleansed from all the things of the world. And you'd like to be remembered in prayer. Would you let it know by uplift your hand to God? Say, God bless you, oh my, the hands. Remember me, oh Lord. Y cuando lo hacemos, entonces somos limpios de todas las cosas del mundo. Y a ustedes les gustaría ser recordados en oración. ¿Lo harían notorio al levantar la mano a Dios? Digan, Dios le bendiga. Oh, vaya, cuántas manos. Recuérdame, oh Señor. Do you realize that we haven't got many more days to stroll through this earth? You say, well, I'm young. ¿Se dan cuenta que no tenemos muchos días más para pasear por esta tierra? Usted dice, pues yo soy joven. I don't know, sister, brother. There'll be a many teenager die tonight across the world, hundreds of them. No, only thing you have is what breath is left in you. Lo sé. No pudiera decir, hermana, hermano. Habrá mucho adolescente que morirá esta noche por todo el mundo, cientos de ellos. No, lo único que ustedes tienen es el aliento que les queda. Will you at this time say, with my hand up, Lord God, I accept the pardon that you offered, the blood of Jesus Christ. Now, let the token from the blood, the Holy Spirit, come upon me. Dirá usted en este momento, con mi mano levantada, Señor Dios, yo acepto el perdón que tú ofreciste, la sangre de Jesucristo. Ahora permite que la señal de la sangre, el Espíritu Santo, venga sobre mí. I haven't received the Holy Ghost. I know it. And I want to receive that something. It makes me feel the way you're talking about, that my sins are all gone. And the world, the love of the world is passed from me. And I'm a new creature. I want to know that in my heart. Yo no he recibido el Espíritu Santo. Yo lo sé. Y yo quiero recibir ese algo que me haga sentir de la manera que usted está hablando. Que mis pecados hayan desaparecido completamente y el mundo, el amor por el mundo haya pasado de mí y seré una nueva criatura. Yo quiero saber eso en mi corazón. And God, I'm not raising my hand to Brother Branham, but I'm raising it to you and you know my heart. Y Dios, yo no estoy levantando mi mano para el hermano Branham, sino que estoy levantándola para ti y tú conoces mi corazón. And don't anyone look up. Just let God see this alone. And say, God, I want the token that the blood has been applied to me. And I want it. Raise your hand. Say, pray for me, Brother Branham. Lord, bless you. That's fine. Y nadie levante su rostro. Dejen solamente que Dios vea esto. Y diga, Dios, yo quiero la señal de que la sangre me ha sido aplicada. Y yo la quiero. Levanten la mano y digan, ore por mí, hermano Branham. El Señor los bendiga. Muy bien.
No matter what you are, Methodist, Baptist, Presbyterian, it's for whosoever will. No importa lo que sean, metodistas, bautistas, presbiterianos, es para el que quiera. Now, I am saying nothing against those churches. They're all right. But what I'm trying to say, that won't save. You see, it's got to be God's pardoning grace. Ahora, no diciendo nada en contra de esas iglesias. Ellas están bien. Pero lo que estoy tratando de decir es que eso no salvará. ¿Ven? Tiene que ser el perdón de Dios, la gracia perdonadora. And it's only represented not through a church, but through the blood of Jesus Christ. Y es representada únicamente no a través de una iglesia, sino por medio de la sangre de Jesucristo. That's your substitute when you can lay your hands upon Him and say, "Now I accept this substitute. God be merciful to me." Ese es su sustituto. Cuando ustedes pueden poner sus manos sobre él y decir, yo acepto ahora este sustituto. Dios, sé misericordioso conmigo. And maybe there may be church members here that has joined church with all good sincerity. I believe that with all my heart you join with sincerity. Y podrían haber miembros de iglesia aquí que se han unido a la iglesia con toda buena sinceridad. Yo creo eso con todo mi corazón, que ustedes se unieron con sinceridad. But you say, Brother Branham, really, my heart hasn't been cleansed from all these traditions and things. Pero ustedes dicen, hermano Branham, realmente mi corazón no ha sido limpiado de todas estas tradiciones y demás cosas. I believe if someone would speak against the very church that I, if the Bible would even say, tell me, I'd be proof of the Bible that my church is wrong. I still couldn't accept it from my heart. I couldn't do it, but I want to. Pray for me. Yo creo que si alguien hablara en contra de la propia iglesia a la que yo, si la Biblia aún dijera, me dijera, se me probara por la Biblia que mi iglesia está errada, yo sin embargo no podría aceptarlo. De corazón no pudiera hacerlo. Sin embargo, quiero. Ore por mí. Would you raise your hand and say, pray? I'll do it. Yes, I sure will. God bless you. That's good. That's fine. I want to be able to accept everything that God said, just the way He did in His Bible, and I want the blood of Jesus Christ to come upon me. ¿Levantarían la mano? ¿Dirían, ore? Yo lo haré. Sí, seguro que lo haré. Dios los bendiga. Qué bueno, eso está bien. Yo quiero poder aceptar todo lo que Dios dijo, tal como Él lo dijo en su Biblia. Y yo quiero que la sangre de Jesucristo venga sobre mí. And if the blood is applied, the token, see, there is a token given of the blood, and that's the Holy Spirit. Y siendo la sangre aplicada, la señal, vean, hay una señal dada por la sangre, y esa es el Espíritu Santo. And when the Holy Spirit came down on the day of Pentecost, you know what it did to the people. And every time that it ever will come upon the people, it'll do the very same thing. Y cuando el Espíritu Santo descendió en el día de Pentecostés, ustedes saben lo que le hizo al pueblo, y cada vez que venga sobre el pueblo, hará la mismísima cosa. Peter said, for the promise is unto you, to your children, to them as far off, even as many as the Lord our God shall call, this same promise. Pedro dijo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare, esta misma promesa. If 10 cents is 10 cents here, it's 10 cents out there, it's wherever it's at, it's 10 cents. If this is a diamond here, it's a diamond there. If this is a house here, it's a house there. Si 10 centavos son 10 centavos aquí, son 10 centavos allá. Donde quiera, son 10 centavos. Si este es un diamante aquí, es un diamante allá. Si esta es una casa aquí, es una casa allá. And if this is the Holy Spirit that fell on the day of Pentecost, it's the same Holy Spirit today. And you have never found that experience. Accept it now while we pray, will you? Y si este es el Espíritu Santo que cayó en el día de Pentecostés, es el mismo Espíritu Santo hoy. Y si usted nunca ha encontrado esa experiencia, acéptela ahora mientras oramos. ¿Lo harán? Our Heavenly Father, knowing that the sun is swiftly going down, time shall be no more. One day the great archangel will step out on the scene of time from out of eternity. Nuestro Padre Celestial, sabiendo que el sol se está poniendo rápidamente, el tiempo ya no será más.
Un día el gran arcángel dará un paso saliendo a la escena del tiempo, desde la eternidad. And the trumpet of God shall sound, and every man and woman will answer to what we know to be the truth, the word of God. Y la trompeta de Dios sonará y todo hombre y mujer responderá a lo que nosotros conocemos que es la verdad, la palabra de Dios. There's got to be some standard that God has to have here on earth that we're to be judged by. Tiene que haber alguna norma que Dios tenga aquí en la tierra por la cual seremos juzgados. And if we took the standard of our church, our denomination, how far would we miss it? And which denomination would be right? Y si tomáramos la norma de nuestra iglesia, nuestra denominación, ¿por cuánto fallaríamos? ¿Y cuál denominación estaría en lo correcto? Therefore we'd be confused. We wouldn't know what to do. But there is a standard. And that is your word. Por lo tanto, quedaríamos confundidos. No sabríamos qué hacer. No obstante, sí hay una norma, y esa es tu palabra. And your word said, except a man be born again, he cannot even see the kingdom of God. In other words, he cannot understand it. Y tu palabra dice, el que no naciere de nuevo, ni siquiera puede ver el reino de Dios. En otras palabras, él no puede entenderlo. He must be accepted by faith and be born again, and then he will understand it. See is to understand. Él debe ser aceptado por fe y nacer de nuevo, y después él lo entenderá. Ver es entender. And we pray, God, tonight that many of those hands going up tonight all over the building, businessmen of the city, and women, boys and girls, I believe with sincerity they raise their hands. Y oramos, Dios, en esta noche, cuando muchas de esas manos han sido levantadas esta noche por todo el edificio, hombres de negocios de la ciudad y mujeres, jóvenes y jovencitas. Yo creo que en sinceridad han levantado las manos. Now they could not raise their hands unless there was a conviction, and the Holy Spirit by them has proved to them that they are wrong and brought conviction that they want to be right. Ahora, no pudieran levantar sus manos a menos que hubiera una convicción, y el Espíritu Santo por medio de ellos les ha probado que están errados y ha traído la convicción de que quieren estar bien. And they raised up their hands to you, the great creator, knowing that they have to meet you someday. And they were sincere, I believe, Lord, and I'm interceding for each one. Y levantaron las manos a ti, el gran creador, sabiendo que tienen que encontrarse contigo algún día. Y fueron sinceros, creo yo, Señor, y estoy intercediendo por cada uno. I trust tonight, Lord, as I pray, that not one hand that went up will ever be able to have rest until the Holy Spirit has filled their life. Yo confío en esta noche, Señor, mientras oro, que ninguna mano que se ha levantado pueda descansar hasta que el Espíritu Santo haya llenado sus vidas. Grant it, Lord. I claim them for the trophies of Jesus Christ. Do it, Lord, I pray. Concédelo, Señor. Yo los reclamo como trofeos para Jesucristo. Hazlo, Señor, lo pido. Save the lost. Fill those who have accepted Christ with the Holy Ghost. Pour it out upon their souls, Father. Get glory unto thyself. Salva a los perdidos. Llena a aquellos que han aceptado a Cristo con el Espíritu Santo. Derrámalo sobre sus almas, Padre. Recibe tú mismo la gloria. Jesus, you have said to us, no man can come to me except my Father draws him first. And faith cometh by hearing, and hearing of the word of God. Jesús, tú nos has dicho, ningún hombre puede venir a mí sin que mi Padre lo traiga primero. Y fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. And now, word of God being preached, faith comes by hearing, and they have been drawn because the Bible said those who he foreknew, he predestinated. And those who he predestinated, he called. And those who he called, he gave eternal life. Y ahora, la palabra de Dios siendo predicada, la fe viene por el oír. Y ellos han sido traídos porque la Biblia dice, aquellos que conoció, él predestinó.
y aquellos que él predestinó, él llamó, y aquellos que él llamó, él les dio vida eterna. And now, back in the beginning, before the world, you put their names upon the Lamb's Book of Life, and tonight the Holy Spirit has called, and they raise their hands. Y ahora, allá en el principio, antes del mundo, tú pusiste sus nombres en el libro de la vida del Cordero, y esta noche el Espíritu Santo ha llamado, y ellos han levantado las manos. Now, Lord, give them eternal life. I asked it for the glory of God, that the Holy Spirit will come down in their hearts and circumcise them from all dead works and traditions and give them free pardoning. Ahora, Señor, concédeles vida eterna. Yo lo pido para la gloria de Dios, que el Espíritu Santo descienda en sus corazones y los circuncide de todas las obras muertas y tradiciones y les dé el perdón gratuito. And fill them with His presence, that they might go forth from this day in the hour of darkness, like it was in the days of Sodom, when painted-faced women, immorality, shook the nations. Y que los llene de su presencia, para que desde este día ellos puedan salir, en la hora tenebrosa, como fue en los días de Sodoma, cuando mujeres con las caras pintadas, la inmoralidad sacudió a las naciones. Oh, Lord God, may men and women go forth as burning blazes. Oh, Señor Dios, que hombres y mujeres salgan como llamas ardientes. May the Holy Spirit literally send holy fire upon them, Lord, until they'll be so filled with God's goodness and that they'll go forth to call every sinner that they come in contact to the cross. Grant it, Lord. For they too can fall and find pardoning. Que el Espíritu Santo literalmente envíe fuego santo sobre ellos, Señor, que sean muy llenos de las bondades de Dios y salgan a llamar a la cruz a todo pecador con quienes tengan contacto. Concédelo, Señor, donde ellos también puedan postrarse y encontrar perdón. Do that to the Methodist, Baptist, Presbyterian, Pentecostals and all, Lord. Grant it. Haz eso con los metodistas, bautistas, presbiterianos, pentecostales y todos, Señor. Concédelo. They are yours now. I commit them into your hands, that you will grant this to them in Jesus Christ's name. Amen. Ellos ahora son tuyos. Los encomiendo en tus manos para que les concedas esto. En el nombre de Jesucristo. Amén. You love him? This may be a little out of order. Just a moment. Let's sing this good old hymn. I love to sing. ¿Le aman? Yo, esto podría estar un poquito fuera de orden. Un momento. Cantemos este himno antiguo tan bueno. A mí me encanta cantar. You know, sometimes in preaching you say things that cut, but there is a balm in Gilead, isn't there? That heals the soul. ¿Saben? Algunas veces, al predicar, uno dice cosas que cortan, pero hay un bálsamo en Galaad, ¿verdad que sí? Que sana el alma. Let's sing this good old song, if you will. I love him, because he first loved me. Do you know the song? Somebody now, lead it all for me. Cantemos este himno antiguo tan bueno, por favor. Yo le amo porque él a mí me amó. ¿Se sabe en el canto? Que alguien lo dirija. Yo le amo, yo le amo, porque él a mí me amó y me compró la salvación. Allá en la cruz. Let's hum it. Tarariémosla. Now, while you're humming, I love him. Ahora, mientras tararean, yo le amo. How many Baptists you hear raise up your hand? Presbyterians, Luther, Nazarenes, Pilgrim Holiness, Pentecostals. My, the people.
all together. ¿Cuántos bautistas hay aquí? Levanten la mano. ¿Presbiterianos? ¿Luteranos? ¿Nazarenos? ¿Peregrinos de santidad? ¿Pentecostales? Miren el pueblo, todos juntos. What have we done now when we come under the cross, under the pardoning grace? We're all pardoned, not by our church, but by Calvary. Let's just shake hands with the Methodist, Baptist, and Pentecostals now when we sing again. ¿Qué hemos hecho ahora cuando hemos venido bajo la cruz, bajo la gracia de perdón? Todos somos perdonados, no por nuestra iglesia, sino por el Calvario. Saludémonos de mano con los metodistas, bautistas y pentecostales ahora cuando cantemos otra vez. Yo porque él a mí me amó y me compró la salvación allá. We sing it so each one can hear it. Now let's just bow our heads and raise up our both hands to God. And with all of our heart, if we love Him, let's say so now. Ahora, cantémosla para que cada uno la oiga. Ahora inclinemos nuestros rostros y levantemos ambas manos a Dios. Y con todo nuestro corazón, si lo amamos, digámoslo ahora. Yo le amo. Dios, yo le amo porque